Carlos Quintero, a Luis Fernando Palacio y a Francisco Espina. Son a Juan Alberto, que va a estar con nosotros en la experiencia de Andes BPO. Mil gracias también. Son ustedes unos privilegiados, los participantes en este evento, en esta formación que tiene la formación dual, experiencia y cátedra, o sea, la manera de transferir el conocimiento, aprender, es extraordinaria. Esto es un escalonamiento cultural, especialmente a los colombianos que somos tan hábiles para trabajar individualmente y que somos tan celosos y tan custodios de la información y de nuestras experiencias. Aquí estamos escalando esa cultura y estamos transfiriendo y siendo muy partícipes de las experiencias positivas y negativas que han tenido, que se han tenido en el desarrollo de su actividad empresarial, lo cual ya es una ganancia muy alta porque esas experiencias de campo son extraordinarias para que no se cometan los errores o para que se decidan a auscultar, a mirar, a atreverse a explorar nuevas alternativas en estos conceptos de administración y de gerenciamiento con procesos de alto desempeño, con metas grandes y ambiciosas, y con la ambición de tener metas de crecimiento rentables y sostenidos en las organizaciones. Para nosotros, como Cámara de Oriente, es un honor, en nombre de las otras dos cámaras, instalar este tercer módulo que nos lo va a detallar Sergio con los contenidos de liderazgo que tiene este tercer módulo. De tal manera que mil gracias y bienvenidos a estos componentes de liderazgo, talento, cambio y cultura que tiene este módulo tercero de esta formación. Entonces, felicitaciones. Muchas gracias, doctor Rodrigo, por sus palabras. Ahora, el doctor Sergio Arango, mentor Mega, realizará la introducción al módulo 3, Liderazgo, Talento, Cambio y Cultura. Adelante, doctor Arango. Ya estamos viendo su pantalla. Listo. Doctora Arango, creo que tiene silenciado el micrófono. Listo, ya lo estamos escuchando. ¿Ya me escuchan? Sí, señor, ya lo escuchamos. Listos. Muy bien, buenos días para todos. Muchas gracias al doctor Rodrigo y muchas gracias a la cámara, a las cámaras. Medellín, Aburrá Sur y Cámara Oriente Antioqueño, por la invitación, por el esfuerzo que hacen para que podamos compartir estos espacios. Nuevamente, mil disculpas, siempre las pido por lenguaje coloquial que utilizo en estos conversatorios. Insisto como en decirle conversatorios porque quiero que anoten todas las preguntas de ustedes y que pregunten todo lo que se les ocurra en relación con inquietudes que les genere este módulo. Goethe era un personaje súper especial, un escritor alemán que siempre reconoció que las personas tienen infinitas posibilidades de crecer, ilimitadas de crecer. Y entonces él invitaba a que uno tratara a las personas no por lo que eran en la actualidad, sino por lo que podían ser. Y eso lo que quiere decir es reconocerle al otro la posibilidad de crecer, de evolucionar, de transformarse, de ampliar su ancho de banda. Y entonces eso es súper potente porque todo lo que estamos trabajando en este modelo de gestión,
está invitando que el foco sean las personas y que el foco sean las personas con la posibilidad de ampliar la perspectiva de pensamiento y de discernir y de pensar sobre las actuaciones. Entonces, no quería dejar de referirme a que estamos invitando a que a estas sesiones no solamente vengan los líderes de las empresas, sino los líderes y sus equipos, todos los líderes. Aquí deberían de estar el director o el gerente de cada una de las compañías con su equipo. Y si cree que quiere invitar a más personas de su compañía, entre más personas vengan, mejor. Más fácil va a ser mañana o pasado mañana poder hacer las implementaciones de todas las herramientas que se facilitan a través de esta metodología. La imagen que hay ahí es una imagen icónica y es cuando el hombre llega a la luna, y simplemente es pensar que eso fue una meta y que eso transformó de manera tremenda la humanidad, y que pensar en grande amplía las perspectivas de vida. Y no solamente eso, porque ustedes dirán, no, ese ingeniero se quedó muy vintage, porque eso es del año 1969. Pero no se les olvide que nosotros hoy tenemos una cosa muy especial, y es que el hombre tiene un carrito a control remoto en la Luna, ¿listo? Y tiene un dron también, perdón, en Marte. Y increíble, y que eso lo operan desde la Tierra. Entonces, eso es simplemente como una confirmación de la posibilidad de crecer, de aprender, de transformarnos, de reinventarnos, de resignificarnos. Y eso es a lo que está invitando el programa Empresas en Crecimiento Mega. ¿Listos? Entonces, vamos a hablar aquí del módulo número 3. Y antes de que hablemos del módulo, yo simplemente le pongo siempre contexto a las conversaciones. Y eso que ustedes encuentran ahí es una cosa súper reveladora, y simplemente es cómo ha crecido el conocimiento en la humanidad. Listo, el conocimiento en la humanidad, que se doblaba cada 1750 años, desde el año pasado se dobla cada 73 días. Cada 73 días, o sea, el que el conocimiento se doble cada 73 días es como decirle que uno se queda como obsoleto o desactualizado cada 73 días. Y simplemente es porque la conjugación de tecnologías, de herramientas, de todos los aportes de la ciencia, de la movilidad, de la manera en cómo interactuamos, de la conectividad, de la manera en cómo ha evolucionado la sociedad, de todas las herramientas de las que disponemos hoy, gracias a las cuatro revoluciones industriales, hoy viviendo en la cuarta. Listo, y no se nos olvide que la cuarta está parada sobre la tercera, sobre la segunda y sobre la primera, y entonces eso simplemente hace que esta curva sea de esta naturaleza. Incluso pues ya hay documentos serios que dicen que el conocimiento en la humanidad no se dobla cada 73 días, sino cada 11 o 13 días. Eso pues es una cosa de locos. Y entonces simplemente lo que está es ampliando la posibilidad a que nosotros crezcamos de manera infinita. ¿Listo? Entonces, todo esto simplemente lo que quiere decir es que todo esto simplemente lo que quiere decir es que los conceptos son conceptos como accidentales, son como pasajeros, y que todos los días se enriquece, y que no hay verdades absolutas, y que ante este reto no nos queda más que co-crear, que trabajar con los demás, que construir inteligencia colectiva. Y la intención es pensar en que uno debe de creer, crear y dar la posibilidad de crecer. Listo. A través de un entorno como el que del que estamos hablando, con un conocimiento, con una evolución absolutamente exponencial y con unas posibilidades increíbles de acceder al conocimiento. Entonces, de eso es de lo que se trata, digamos, todo este proceso, y entonces la intención es tener diferentes perspectivas. Digamos, este concepto de tener diferentes perspectivas, como de evolucionar de esta manera,
pasar de la información al conocimiento, la información como un conjunto de datos que no están interactuados, y el conocimiento del poner a que esos datos, los mismos datos, usted pueda ponerlos y los pueda atar para que interactúen entre ellos, y después descubrir que en los mismos datos puede encontrar imágenes o puede revelar movilizadores o perfiles, listo, y que adicionalmente esos perfiles pudieran ser, entre comillas, infinitos, porque las diferentes perspectivas y ver la posibilidad que diferentes personas participen en la co-creación permite ver una misma situación de diferente manera. De eso es lo que se trata. Y este módulo, más que ninguno, invita a que confirmemos la necesidad de que participen las personas de manera deliberada, de manera consciente, de manera genuina, absolutamente genuina, en la construcción de la ruta de las empresas, del crecimiento de las empresas, de las principales definiciones de las empresas. Este modelo de gestión es un modelo de gestión consciente. O sea, todo el programa de empresas en crecimiento mega es un modelo de gestión consciente. ¿Y qué quiere decir un modelo de gestión consciente? Quiere decir que viene acompañado de métodos y herramientas. Y ustedes ya las tienen en sus manos seguramente, porque el material les debe haber sido distribuido, digamos, de manera oportuna, y lo que dice es que esos métodos y herramientas no son suficientes, y que esos métodos y herramientas deben de estar acompañados con un liderazgo transformador, con un liderazgo transformador genuino, en el que dé la posibilidad de construir con el otro, de co-crear, de construir inteligencia colectiva, de dar la posibilidad a que todos ampliemos el ancho de banda, y que si somos capaces de hacer eso y lo complementamos a que la empresa se gestione por nodos, por redes, por células de trabajo y no por jerarquía, entonces las empresas son distintas, absolutamente distintas. Y eso es lo que se trata, un modelo de gestión consciente. Es que el pensamiento sea un pensamiento intencionado, que dinamice las creencias, los hábitos, los prejuicios. Acabamos de decir hace un rato que el conocimiento se doblaba cada 73 días. Y que los conceptos eran como temporales y que se podían enriquecer. Y entonces se trata de que las creencias y que los prejuicios sean dinámicos y que los pueda modificar, digamos, nutrir tremendamente con diferentes perspectivas. Si se puede hacer eso adoptando este modelo de gestión consciente, entonces, ¿qué va a pasar para las empresas? Que las empresas van a ser más relevantes, que van a ser más pertinentes, que van a tener la posibilidad de transformarse de manera más veloz, más rápida, y van a construir de manera más fácil confianza, porque están incluyendo a muchas otras personas en las principales definiciones de su empresa. No solamente personas de adentro, sino de afuera. Ya van a ver cuando terminemos todo el programa, que aquí se trata es no solamente de trabajar para los accionistas o para los clientes o para los coequiperos, sino también para la sociedad. Listo, entonces hoy estamos hablando de compañías absolutamente cosmocéntricas, ¿sí?, que generen capacidad. Este modelo de gestión lo que pretende es generar capacidad. ¿Y qué es lo que se quiere decir con capacidad? Que genere capacidad es que aprenda de manera permanente, que aprenda en línea, que todas las decisiones sean decisiones conscientes, todas las decisiones estén integradas, tengan sentido, tengan significado, haya conexión en todos los conceptos. ¿Listos? Entonces, hay como una inquietud siempre de si esta sirve a las empresas, a todas, independientemente del tamaño y de su momento histórico. Pues resulta que existe como un modelo, digamos, infinito. Hoy el mundo de las empresas, nos tenemos que ir de juegos finitos a juegos infinitos. Listo, y entonces existe un modelo en el mundo que simplemente lo que señala es que hay ciclos adaptativos para las empresas. Y esos ciclos adaptativos lo que dicen es que usted arranca con un emprendimiento, listo,
y que ese emprendimiento usted pasa a través de la estrategia y de la gerencia, los líderes lo que hacen es precisar ese emprendimiento, darle cuerpo, darle forma y convertirlo en una empresa. Listo. Y esa empresa lo que se hace después de que está consolidada es, digamos, asegurar que su modelo de operación tenga viabilidad. Listo. Y que pueda tener no solamente el corto, sino el mediano y el largo plazo. Entonces usted trabaja el emprendimiento y a través de ese emprendimiento se gerencia el emprendimiento y se define una estrategia y eso se convierte y se consolida en una empresa. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que vienen las dificultades, vienen las crisis, vienen las confusiones, viene el cambio del entorno, todo lo que estamos viviendo incluso en la actualidad. Y entonces eso lo que hace es que usted tenga que volverse flexible y que esto que usted estaba conservando lo tenga que cambiar. ¿Y por qué? Porque le cambia el cliente, el mercado, el portafolio, los movilizadores, los hábitos de consumo, porque le llega una pandemia, porque le llega un movimiento de carácter social como el que estamos viviendo, y entonces a eso es a lo que se refiere, que viene una crisis y una confusión. Entonces se tiene que ser flexible y tiene que volver a arrancar, y tiene que volverse creativo, y a través del liderazgo tiene que volver a hacer definiciones, y definiciones que precisen y ajusten la empresa y su modelo de operación, y vuelve y arranca con espíritu de emprendimiento, y vuelve y consolida, y vuelve y establece un modelo que tenga cierto grado de estabilidad, y vuelve y le cae una confusión y una crisis, y vuelve y arranca el proceso. Y eso se llama un circuito infinito adaptativo. ¿Y qué es lo que se pretende? Es señalarles que en cualquiera de estos espacios la metodología le aplica. Sea en un emprendimiento o sea en una empresa madura. Esto es para empresas pequeñas, muy pequeñas, medianas, grandes y monstruosamente grandes. Ese ciclo adaptativo es un ciclo adaptativo que ocurre en todas las empresas en todo el mundo, no solamente en Colombia, es en el mundo entero. ¿Listos? Muy bien. Entonces, ¿de qué es lo que se trata todo esto? De desafiar prácticas, de dinamizar con digamos, la brújula interna, de acrecentar y de automotivarnos y decir no a la complacencia y fortalecer la curiosidad para reconocer patrones. La intención es afinar la mentalidad para aprender de manera permanente. Hicimos el módulo número uno y terminamos con el FODA. Listo. Y en ese módulo número uno tuvimos dos grandes entregables. Uno, el FODA priorizado y dos, los atributos. Identificamos por qué los clientes compran los productos y los servicios. Y entonces, en el módulo número dos, tomamos del FODA las fortalezas. Y esas fortalezas que estaban identificadas en el módulo número uno, las reexpresamos en el dos en capacidades y en activos. En capacidades y en activos. Dijimos que capacidades es tener, perdón, que activos es tener y que capacidades es hacer. Listo. Y dijimos que de estas capacidades conjugadas con los activos, deberíamos de escoger de estos atributos cómo nosotros nos íbamos a diferenciar en el mercado. Y entonces, para diferenciarnos en el mercado, dijimos que de 10 atributos escogeríamos 3 o 4 y construimos una propuesta de valor. Y esa propuesta de valor la pintamos, la graficamos, como aparece señalado allí, y identificamos también las actividades críticas, o sea, lo que yo tengo que hacer al interior de la compañía o de la empresa para poder honrar la propuesta de valor. Listo, definimos un propósito y construimos con el equipo una mega y nos pusimos una meta grande, audaz, colosal, que nos saque de la zona de confort, que nos obligue a pensar de manera distinta, una mega que invite a que usted piense en el futuro, no en el pasado, sino en lo que se viene, en el nuevo mundo, en las nuevas, en los nuevos movilizadores, en los nuevos hábitos de los consumidores, en el nuevo producto, en la mayor sensibilidad por el planeta, etcétera. Entonces lo que dijimos es, arranquemos desde las capacidades, desde lo que somos capaces de hacer y desde lo que tenemos y miremos qué es lo que viene en el mundo. Y con base en eso, entonces construimos una mega audaz y ahí estamos preparados. Entonces vamos a hablar del módulo número 3. Y en el módulo número 3
trae un tema que es como la esencia absoluta del programa, y es ser capaz de tocar a la gente, de sensibilizar a los coequiperos, de darle la posibilidad a que ellos amplíen su ancho de banda. Y entonces, para poder hacer todo esto, necesitamos que las personas que trabajen en nuestras empresas sean líderes, líderes con distintos grados de madurez, dependiendo de la posición, del liderazgo, de la responsabilidad que tenga cada uno de ellos. Entonces, en este módulo número 3, vamos a hablar de liderarse a sí mismo, de liderar con otros y de liderar empresas. Listo, hay un cuarto nivel de liderazgo que llama liderar sociedades. Nosotros no vamos a hablar de ese tema aquí, y vamos a hablar de posteriormente de eso, de cómo se gestiona el talento y cómo debemos de ser conscientes que para liderar el cambio hay unos elementos o hay unos componentes que es conveniente simplemente hacerles como una lista de chequeo, de yo asegurarme que si yo quiero transformar, resignificar, renovar, reinventar, repensar mi empresa porque quiero una mega, entonces tengo que liderar el cambio. Y el cambio tiene como unos componentes que muy especiales que uno debe tener presente para ser consciente de que lo estoy haciendo de manera proactiva, listo, no de manera reactiva. Vamos a hablar de la cultura y de cómo se enriquece la cultura, y vamos a quitarle como ese halo, como complejo que tiene la cultura, y nos vamos a dar cuenta que no es tan difícil hablar de la cultura y de qué quiere decir eso, y vamos a ponerlo en términos súper prácticos, con un modelo súper sencillo que ayuda a entender qué quiere decir cultura empresarial, y que le quitemos el velo como de que eso es como esotérico. Eso no es tan esotérico. Y finalmente vamos a hablar de cómo se construye una estructura administrativa. Y se acuerda que hablábamos hace un ratico de que vamos a hablar de que las estructuras se pintan así, se pintan como redes, como nodos, como células de trabajo, y no de manera jerárquica. Muy bien. Este es, señores y señoras, el programa completo, que tiene 5 componentes que ustedes lo conocen. Ya hablamos del módulo número 1 y entendimos el mundo y visitamos el mundo y las tendencias y el entorno y el tamaño del mercado, muy importante, el tamaño del mercado y cómo son los clientes y cómo los puedo segmentar y cuáles son los entornos y los retos digitales y cómo es que los clientes escogen cuando van a comprar un producto o un servicio, sean en negocios business to business o business to consumer, listo. Y finalmente terminamos en un FODA. Y ese FODA, dijimos, mire, el FODA incluso se puede priorizar con unos criterios que en las herramientas se facilitaron para que ese FODA pudiera ser priorizado. Y en el segundo dijimos, como yo ya entendí el mundo, entonces ahora me voy a entender yo y voy a saber yo realmente en qué soy muy bueno para poder interactuar con ese mundo. Y de eso fue lo que hicimos en el módulo número 2 que ustedes acabaron de terminar. Y entonces ahí construimos una propuesta de valor y ahí definimos un propósito y ahí acordamos una meta audaz. Audaz quiere decir crecer a doble dígito. Crecer a doble dígito. Es que cuando usted se viene para acá y usted encuentra que el mercado es inmenso y que usted es muy bueno, entonces usted se puede comer parte de ese mercado. El mercado no es ajeno, no es del otro, no es de los mercados, es mío. Yo lo puedo desarrollar, yo puedo crecerlo. Y entonces la intención es que en este módulo número 2 lo que identificamos fueron esas posibilidades de crecimiento y de crecimiento exponencial. Listo, y hoy vamos a hablar de liderazgo, talento, cambio y cultura. Y vamos a mirar que esos que aparecen en recuadro negro y en letra blanca, en negrilla, son como los entregables más determinantes, como los más importantes, como los más definitivos de cada uno de los módulos. En el módulo número 1 hay 3 entregables súper claves, en el módulo número 2 hay 4 entregables, que es el propósito, la mega, el ADN y los valores y misión y visión para aquellos que la tienen aún. Y en el módulo número 3 vamos a tener 3 grandes entregables. Y después, en un mes y medio o 2 meses, estaremos viendo el módulo número 4 que habla de la dirección a la acción. Y finalmente
culminaremos con desarrollo sostenible y buen gobierno. Ese es el número de herramientas que tiene cada uno de los módulos y es muy importante aquí que confirmen esto, simplemente confírmenlo, vea. Es todos los entregables están conectados, todos los entregables se conectan, todos los entregables hay coherencia en todas las definiciones y eso es de lo que debemos de asegurarnos. Entonces vamos a visitar los conceptos de manera como interactiva. Si hay alguna dificultad desde el punto de vista tecnológico, en algún momento me dicen, ah, mira, no nos está saliendo no están pasando las slides, entonces quiero que me confirmen. ¿Listo? Entonces vámonos simplemente como al concepto, y era algo transformador. Entonces el primero es el primer concepto del que habla el módulo del liderazgo transformador. ¿Qué quiere decir liderazgo transformador? ¿Por qué se habla hoy en el mundo del liderazgo transformador? ¿Por qué se volvió tan importante el concepto del liderazgo transformador? Porque a lo que se invita es a que lo más importante para las empresas sean las personas y que verdaderamente tengan un reconocimiento y tengan la posibilidad de que lo más importante son las personas vistas desde el ser. O sea, el orden debe ser el ser, el saber y el servir a ser. Ese debe ser el orden. Listo, generalmente en las empresas escogen a las personas por lo que saben hacer y por lo que estudiaron y por lo que saben hacer, por la experiencia. Entonces, contratan a las personas por lo que saben hacer y por lo que conocen y las terminan echando por lo que son. Entonces eso simplemente aquí lo que confirma es que lo más importante es trabajar el tema del ser, escoger a las personas por los valores, por los comportamientos, por buscar qué es lo que lo mueve a esa persona, cuáles son las creencias que esa persona tiene, cuáles son los principios que él tiene allá en el fondo. Y esos principios son los que le van a permitir que el saber y el servir a ser se le vuelva súper fácil. Entonces la intención es aquí confirmar que si queremos liderazgo transformador en las compañías, tenemos que trabajar el tema del ser y complementado con el saber y el servir a ser. Entendido el ser como todo el tema comportamental, como el tema de las creencias, de lo que moviliza a las personas genuinamente. El saber es lo que es el conocimiento, es la manera en cómo gestiona el conocimiento y cómo está motivado a crecer ese conocimiento de manera permanente. Y en el tema de servir y hacer es que usted coge este conocimiento y simplemente lo convierte, lo transforma en la manera de aplicarlo, de hacerlo valer, por decirlo de alguna manera. Si nosotros formador no deberíamos de pasar, dejar de pasar sin pensar en las teorías o en las escuelas de pensamiento en relación con el liderazgo. Y entonces miren, aquí está como las escuelas de pensamiento del liderazgo desde el año 1900 como hasta la fecha. Y es como ha ido creciendo el concepto del liderazgo, cómo se han ido modificando los estereotipos del liderazgo y cómo hoy estamos hablando de un liderazgo distinto, de un liderazgo transformador que invita a co-crear, a sacar lo mejor de las demás personas. Listo, a inspirar, a trabajar desde los valores, listo, a movilizar, a lograr que los demás se movilicen. Digamos, el tema no es de convocatoria, sino de ser capaces de movilizar, de estimular, de facilitar a que las personas sean capaces de dar lo mejor de sí, de ser conscientes que pueden crecer. De eso trata el liderazgo transformador, de motivar, de tocarle como el alma al otro. Y entonces aquí simplemente, para efectos como de cultura, es muy conveniente que ustedes miren cómo cambió el perfil del liderazgo, lo miren de abajo hacia arriba y cómo se ha ido cada vez convirtiendo de manera más exigente en trabajar con los demás, desde los demás. ¿Listo? Y dijimos que vamos a hablar de tres niveles de liderazgo. Uno, liderarse a sí mismo. Dos, liderar con otros. Y tres, liderar empresas. ¿Listo? ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Que usted no es capaz o le va a dar mucha dificultad trabajar en equipo si usted no se conoce a usted mismo, si usted no conoce qué es lo que lo mueve, si usted no conoce qué es lo que a usted lo motiva, si usted no conoce cómo puede escalar su individualidad, cómo
usted se procura de manera permanente, digamos, autoconocerse. ¿Cómo usted puede identificar qué es lo que lo motiva? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Qué es lo que lo impulsa a las conductas? Entonces, miren que eso es muy potente porque si usted se conoce a sí mismo y usted es capaz de ser consciente de qué es lo que lo mueve, qué es lo que lo lleva a que se comporte de una manera específica, cuando usted vaya a liderar con otros, entonces usted va a entender con facilidad el comportamiento del otro y va a poder tocarlo para motivar su desarrollo, para que se puedan promover los equipos que sean de alta competitividad. ¿Y qué quiere decir de alta competitividad? De alta eficiencia. ¿Y qué quiere decir eso? Que exija que las personas sean mejores todos los días. Listo. A que se valore incluso en ese trabajo en equipo la diversidad. En los trabajos en equipo, usted construye unidad, pero unidad es distinto de uniformidad. Podemos pensar de manera distinta, pero construir unidad. Y de eso es lo que se trata cuando usted va a liderar con otros. Y para poder hacerlo, usted debe tener claridad de usted mismo, de conocerse a usted mismo, de sus comportamientos. Y si usted lo hace, entonces usted va a entender, va a comprender a esta otra persona por qué se está moviendo así, él por qué le interesa esto, él por qué está actuando de esta manera. Y usted puede incluso a través del conocimiento a sí mismo identificar cuáles son las preguntas que le van a permitir entender al otro. Y finalmente, usted pasaría a liderar empresas. Y entonces, ya para liderar empresas es más complejo y exige que usted sea capaz de mover grandes propósitos, grandes megas, de ir de empresas finitas a empresas infinitas. ¿Y qué quiere decir empresas finitas? Es que usted cree que en el mundo de los negocios hay ganadores y perdedores, y en el mundo de los negocios no hay ganadores y perdedores. Simplemente siempre hay ganadores. Hay actores en el mercado, hay actores en la economía que simplemente cumplen un rol, y el rol es generar bienestar para la sociedad. Listo, que eso va a dar unas utilidades y que esas utilidades van a ser parte de ellas para los accionistas, totalmente de acuerdo. Pero usted tiene que pensar que es infinita el rol que va a jugar una empresa, es infinito. Usted va a ser muy atrevido, nuevamente con el tema como el lenguaje coloquial. Cuando uno se va, no se lleva nada. Y como no se lleva nada, va a dejar la empresa aquí y la va a dejar para que siga generando bienestar para un montón de gente. Y eso es de lo que se trata, ir de empresas finitas a empresas infinitas. En este mundo no hay ganadores y perdedores. Todos deberíamos de ser ganadores. Y eso es de lo que se trata. Entonces, liderarse a sí mismo, liderar con otros y liderar empresas simplemente es un concepto súper potente que nos va a permitir construir y lograr megas y honrar una propuesta de valor que se acordó en el módulo número 2. Y entonces estos tres niveles es muy importante que seamos conscientes que existen y que nos comprometen dentro de cada una de las perspectivas de obligaciones distintas. Listo, cuando yo trabajo el tema del liderazgo a sí mismo, de liderarse a sí mismo, tengo que identificar que soy autónomo, que soy valioso, que hay cosas que me motivan, que me movilizan, que tengo unas motivaciones distintas, que soy capaz de cooperar con otros. Eso es de lo que se trata de liderarse a sí mismo. Y cuando yo me voy a liderar con otros, lo que tengo que identificar es cómo supero los temores que se generan en los equipos, cómo coopero con otros equipos. ¿Cómo soy capaz de acordar con los integrantes del equipo cuál es el rol de cada uno de ellos? ¿Cuáles son las habilidades que cada uno de ellos tiene? ¿Cuáles son las diferencias de pensamiento que podemos tener? ¿Y cómo en conjunto podemos construir las mejores decisiones para una empresa? Listo. Cuando yo lidero cuando voy a liderar en equipos, tenemos que ser conscientes de que yo voy a cambiar los interlocutores. Cuando estoy liderándome a mí mismo, yo estoy conversando es conmigo mismo, pero cuando yo estoy liderando con otros, estoy en un equipo donde soy consciente que debo de escuchar a los demás y que debo de construir y de co-crear con ellos.
Listo, y eso es al interior de la compañía. Pero cuando voy a liderar empresas, me cambian los interlocutores. Entonces ya no son las empresas, los equipos adentro de la empresa, sino hacia afuera. ¿Y cómo voy a trabajar con gremios? ¿Y cómo voy a trabajar con otras empresas? ¿Y cómo voy a trabajar con proveedores? ¿Y cómo voy a trabajar con banca? ¿Y cómo voy a superar los temores y encarar los temores propios de las empresas? Incluso hoy, con las dificultades y con los retos que tenemos de estar coincidiendo en el entorno una pandemia, una crisis económica y una crisis de carácter social. Y entonces tenemos esas tres, y esas tres crisis juntas están haciendo de que tengamos temores o inquietudes acerca del futuro de las empresas. Y simplemente, si somos capaces de trabajar en equipo y somos capaces de entender qué es lo que está pasando en el entorno, somos capaces de superar y de encarar esos temores empresariales. Simplemente como material de referencia, ahí están como los rasgos de qué quiere decirse liderarse a sí mismo y qué quiere decir rasgos de líderes. ¿Por qué estamos haciendo mucho énfasis aquí en el concepto de liderazgo? Porque es que si usted va a construir mega, tiene que tener líderes. O sea, las megas se construyen con líderes, no con gerentes, no con directores y menos con jefes. Solamente con líderes es que usted es capaz de construir megas, de lograr megas, líderes transformadores. Y ya identificamos qué quería decir líder transformador. Entonces, este es como los niveles de liderazgo desde los ejes. Y estos son como los descriptores. ¿Qué es lo que describe a un líder que es gestor de crisis? Y esto es qué es lo que describe a un líder que es transformador, que es visionario, que es sabio desde los demás, no porque él sepa, sino porque él construye a los demás. Sabio es el que es capaz de sumar el conocimiento y las capacidades de todas las personas, no el que sabe mucho de un tema. Ese no es el que es sabio. Y después nos vamos a ir del liderazgo individual a liderar los equipos. Y para liderar los equipos en las empresas, simplemente lo que estamos invitando a que sean conscientes de que hay tres niveles de equipos. ¿Listo? Equipos que son convencionales, equipos que son en transición y equipos de alto desempeño. ¿Listo? Y entonces aquí están las clasificaciones de los equipos y aquí están los descriptores. Esto es un equipo tradicional, esto es un equipo en transición y esto es un equipo de alto desempeño. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque si usted quiere megas, tiene que tener líderes transformadores y tiene que tener equipos de alto desempeño. Y entonces la intención es que seamos capaces de identificar que nuestros equipos se comportan de esta manera, que se mueven de esa manera, que están convocados a que tengan comportamientos de esa manera. Si logramos eso, entonces es muy factible que estemos desarrollando las capacidades suficientes para que en nuestra empresa estemos avanzando a obtener la mega que se definió en el módulo número 2. Entonces aquí ya hablamos del liderazgo para co-crear. Listo, aquí hablamos del liderazgo para co-crear. Y ahora vamos a hablar de la gestión del talento. Entonces en la gestión del talento, ¿de qué es lo que se trata en la gestión del talento? Es que tenemos adentro de la empresa un conjunto de coequiperos que hay que liderarlos. Y entonces hay elementos que son fáciles, pues, como de identificar y que son los que trabajamos en el día a día en temas de selección, de desarrollo, de gerencia, de liderazgo de esos coequiperos que hay al interior de la empresa. Y que el conocimiento y la compensación y la comunicación van a ser claves. Entonces, no me voy a quedar aquí porque quiero hacer este en lo siguiente, en el tema de gestión del talento. Es muy importante que sean conscientes de lo siguiente. Listo. Incluso esto es una modificación a lo que teníamos en los módulos pasados. Nosotros hablábamos más de cargos y hoy estamos invitando a que hablemos más de roles. Listo. Si usted tiene adentro un coequipero y usted contrató a un coequipero para que le ayude a honrar la propuesta de valor y a la mega y a honrar el propósito que definió la empresa, entonces la clave es que usted le defina con él, que cree con él cuáles son sus responsabilidades, cuál es el propósito del cargo,
cómo cada una de esas responsabilidades está detallada, cuáles son los indicadores, listo, cómo se relaciona adentro y afuera esa persona en el rol que está desempeñando, listo, qué decisiones puede tomar y qué decisiones debe consultar. Todas esas definiciones son súper claves. Si usted no tiene esas definiciones acordadas con las personas con las que usted trabaja y él no tiene claridad acerca de cuál es su rol y de su responsabilidad y el cómo puede contribuir, entonces usted va a tener adentro es una torre de Babel. Entonces no imagínese que no tiene 8 personas, sino 17 o 49, listo, o 500 o 700 o 900 personas. Entonces usted, si tiene un montón de personas y esas personas no saben cuál es el rol que van a desempeñar, las dificultades que usted va a tener adentro son inmensas. Y la generación de desperdicio es grandísimo. En las empresas se cree que es que el desperdicio está en producción. No, el desperdicio está en la manera en cómo interactuamos todos y en la falta de claridad acerca de cuál es el rol y la responsabilidad que tenemos cada uno. La metodología trae una herramienta que facilita que cada persona tenga claridad de cuál es su propósito y de cuáles son las responsabilidades que tiene que cumplir. Cómo son gruesas las responsabilidades y qué significan y cuáles son sus indicadores. Esto es absolutamente definitivo. Para poderlo hacer, hay que precisar cuáles son las competencias o las destrezas o las habilidades que tienen las personas. Y deberíamos de ser capaces de dividirlas entre competencias o habilidades soft o blandas y hard, duras. Y que seamos capaces de identificar cuáles son las 5 o 6 competencias o habilidades o destrezas empresariales que hemos de tener. Deberían de ser solamente 5 o 6, máximo 7, ojalá fueran solamente 5 o 6. Listo, 5 o 6 destrezas o habilidades que deberíamos de tener todos. ¿Para qué? Para poder honrar la propuesta de valor. Entonces miren que es muy valioso. Aquí el material simplemente lo que les facilitó es un montón de destrezas, pues, o de ejemplos para que ustedes escogieran. Listo. Y el material también facilita una matriz que cruza las actividades críticas que están definidas en el ADN con las competencias que escojamos, porque es que nosotros lo que tenemos que asegurar es que, ojo pues con este concepto, estas competencias, si nosotros tenemos estas competencias que hay aquí, entonces lo que vamos a asegurar, si tengo estas competencias que hay aquí, lo que voy a asegurar es que este modelo de operación o estas actividades críticas se ejecuten de manera correcta. Dicho de otra manera, si yo tengo que ejecutar estas actividades críticas que están en el ADN, ¿cuáles son las competencias que yo debería de tener para asegurar que yo pueda hacer estas actividades con efectividad? ¿Se acuerdan? Ustedes construyeron este ADN y estas actividades críticas que ustedes tienen aquí, estas que tienen aquí en la parte de afuera, yo lo que tengo que decir es, dígame, ¿qué es lo que tiene que saber hacer muy bien la gente mía para poder asegurar que estas actividades críticas las desarrollen con efectividad? Y esas son estas competencias. Entonces ahora lo que estamos cruzando es que si yo tengo estas competencias, estas actividades que hay aquí, que las coloqué aquí, simplemente lo que estoy diciendo es que califíqueme o califique que si usted tiene esta competencia, eso le garantiza que usted pueda desarrollar estas actividades de manera efectiva, de manera eficiente. Y entonces de eso es de lo que se trata la gestión del talento, es de tener la gente correcta, en el sitio correcto, con un rol y una responsabilidad absolutamente clara, con indicadores por cada uno de los cargos. ¿Quién lo tiene que hacer? Ellos. Ustedes lo tienen ahí en la guía de cómo se construye esa descripción. Y tiene que asegurar que las personas tengan unas destrezas o unas habilidades o unas competencias que permitan que el modelo de operación de su empresa se pueda ejecutar con eficiencia. ¿Listo? Y entonces de ahí hablamos del segundo. El talento. Listo, ya hablamos de liderazgo para crear, hablamos de la gestión del talento y ahora vamos a hablar de la gestión del cambio. Listo, en la gestión del cambio, simplemente nos vamos en un amigo que se llama John Kotter. Listo, y John Kotter simplemente lo que dice es que si usted quiere en una empresa hacer transformaciones, tiene que iniciar con un cambio personal y que la sumatoria de los cambios personales lo que hacen es un cambio colectivo.
Listo. Y él simplemente a lo que invita es que si usted está haciendo gestiones de cambio en su empresa, usted se asegure que esté teniendo en consideración por lo menos 8 componentes. Listo. En este orden, 1 hasta el 8. Listo. Y que dentro de cada uno de ellos existan unos tips o unas listas de chequeo donde usted asegure que la sensación de urgencia contenga al menos estos elementos. Crear una coalición orientadora contenga al menos 3 o 4 como de estos elementos y así sucesivamente. Simplemente es como si usted tuviera una lista de chequeo. Yo estoy transformando mi empresa y estoy asegurando que todo el mundo sepa, por ejemplo, que es urgente transformarnos. ¿Y por qué? Porque en el mundo de hoy las personas están comprando de manera no presencial. Y hoy somos más digitales que hace un año o un año y medio. Y si no nos transformamos a tener habilidades y destrezas en temas digitales, no vamos a ser viables. Y eso le tiene que quedar claro a todos. Y si le queda claro a todos y tenemos que transformar, entonces abordamos el trabajo con más tesón, con más ahínco, con más convicción de que hay que hacer resignificaciones. De eso es lo que se trata de crear una sensación de urgencia. Es que nos queda absolutamente claro que si no hacemos las transformaciones, no somos viables. Ese es como el concepto. Y así sucesivamente, cada uno de estos pasos lo que invita es a que usted recorra que si está haciendo transformaciones en su empresa, esos 8 elementos estén considerados y que en cada uno de esos 8 usted tenga 3 o 4 conceptos que en los que usted esté chuleando y se esté asegurando de que los esté abordando. ¿Listo? He insistido reiteradamente en la necesidad de que seamos capaces de incluir a los demás, de co-crear con el otro, de construir inteligencia colectiva, de ser conscientes. Tenemos que ser conscientes de que el proceso de transformación va a tener unos altibajos, por decirlo de alguna manera. Y al principio nos van a decir que no, que no están de acuerdo y que es muy complejo y que nosotros hemos sido exitosos así durante 50 años y que no hay necesidad de hacer cambio y después va a haber un caos porque si no nos transformamos entonces se nos van a caer las ventas y finalmente vamos a acceder a que nos tenemos que transformar y que ese es un proceso natural en la gestión del cambio y que eso es menos doloroso si usted construye con los demás. Si usted construye conjuntamente, entonces el grado de compromiso es más. Listo, usted no debe de imponer, no debe de vender, no debe de invitarlos a que ellos prueben y no debe de decirles que yo te voy a hacer una consulta, sino que debe de decirle, venga, siéntese a la mesa que voy a construir con la gran mayoría de los que son, de los que más ancho de banda tienen en la empresa, las decisiones finales de la empresa. Entonces, eso lo que permite es que el grado de compromiso sea superior. En la medida en que yo le dé participación a los demás, entonces el asunto no es de los otros, el asunto también es mío. Hay un compromiso realmente genuino, absolutamente genuino. Cuando yo estoy sentado en la mesa y cuando yo entiendo y contribuyo y aporto, y entonces eso lo hacemos de esa manera, entonces vamos a asegurar que la transformación o el cambio se puedan hacer, digamos, entre comillas, con menos dolor. Listo. Ahora vámonos para el tema de la cultura. En un segundo. Vamos a ir al tema de la cultura. Y en el tema de la cultura, pues que este tema es muy especial.
La cultura, que es un tema como medio esotérico, ¿listo? Entonces, ¿y por qué esotérico? Porque es muy complejo de que lo podamos entender como el valor que tiene la cultura, de la potencia que tiene la cultura para una empresa, ¿listo? Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que si usted tiene una claridad inmensa de estrategia, si usted ya escogió su propuesta de valor, si usted ya sabe cómo es que usted va a competir, cómo es que usted se va a diferenciar, cómo es que usted va a ser único en el mercado. Entonces, miren aquí lo que le dice este eje, es que si usted tiene una estrategia decidida, no vacilante, sino que entre más decidida sea su estrategia y entre más dinámica puedan ser las creencias o los paradigmas o los prejuicios que usted tenga, entonces usted va a irse a una zona de éxito. O sea, entre yo más entienda qué es lo que está pasando en el mundo, cuáles son los grandes movilizadores, cuáles son los grandes cambios que hay en el mundo, y yo los pueda incorporar en una estrategia absolutamente decidida, entonces me voy a ir a una zona de éxito. Listo. Si yo, por el contrario, lo que tengo es una estrategia vacilante y quiero simplemente tener una cultura dinámica, entonces voy a tener eso, me voy a quedar es como en una zona de reacción. Y si yo, por ejemplo, tengo una cultura que no quiere hacer transformaciones, que no quiere cambiar, y fuera de eso, tengo una estrategia que es vacilante, entonces tengo una compañía en la zona de riesgo. Y entonces la intención de nosotros es simplemente movernos todos hacia la zona de éxito. Y esa zona de éxito es donde yo puedo conjugar la cultura dinámica con una estrategia absolutamente decidida. Este es un modelo de cultura que está propuesto por un señor que se llama John Donovan. Listo. Ese señor simplemente lo que aportó es lo siguiente. Miren que es muy simple. Él dice, la cultura son la manera en cómo las empresas, las personas se comportan. Y las personas se comportan de una manera porque tienen unos prejuicios, porque tienen unos paradigmas, porque tienen unas creencias. Esa palabra es súper potente. Creencias. O sea, las personas creen en algo y con base en lo que creen se comportan. Entonces la cultura es los comportamientos que surgen de ese conjunto de creencias. Entonces el señor dice, ese conjunto de creencias, divídalos y le va a quedar más fácil interpretarlos y dominarlos si usted es capaz de dividir esas creencias. Y entonces le dice, coja esas creencias y esos supuestos y divídalos en qué es lo que usted cree de lo que está pasando afuera de su empresa y qué es lo que pasa adentro de su empresa. Y entonces esas creencias ya tienen dos segmentos, lo que yo creo que está pasando afuera y lo que yo creo que pasa adentro. Listo. Y esas creencias hay unas que son flexibles y hay otras que son estables. Y flexibles es que esas creencias van a ir cambiando, van a ir cambiando, van a ir evolucionando. Listo. Y estables quiere decir que después de que usted las escoge, el cambio es menor que en las otras que son muy dinámicas o que son muy flexibles. Entonces el señor lo que te dice es, coja esas creencias y divídalas en cuatro cuadrantes. Cuatro cuadrantes y clasifícalas. Uno se llama el cuadrante de la adaptabilidad. Y simplemente es usted qué tanto escucha al mercado, usted qué tanto lo lee, usted qué tanto es sensible al mercado, a los clientes. Usted sabe ellos por qué se están movilizando, qué es lo que, cuáles son sus nuevos hábitos, cómo están comprando, qué es lo que valoran hoy los clientes. Entonces, de eso es lo que se trata. Es que ese señor dice, usted tiene unas creencias. Identifíquelas. Y entonces, ¿qué le voy a decir? ¿Qué quiere decir eso? Ah, no, yo creo que el mercado no está cambiando. Y si usted cree que el mercado no está cambiando, entonces usted adentro se comporta de esa manera y no hace cambios. Listo. Y en cambio usted dice, los cambios son tremendamente dinámicos, son acelerados y surgen como consecuencia de unas grandes transformaciones que hay en el mundo. Entonces yo asumo eso y hago que mi empresa empiece como a adaptarse a esas grandes transformaciones. Entonces, lo que te dice es, que usted cómo percibe, qué es lo que usted cree, qué es lo que está pasando afuera en el mercado y en los clientes. Listo.
tenga claridad acerca de usted cómo va a competir, ¿sí? De cuáles son sus decisiones, cuál es su propósito, cuál es su mega, y tenga esas definiciones. Listo, precise cuál es su modelo de operación. Y esto que hay aquí es más estable, y esto que hay aquí en este lado es más dinámico. O sea que todas los conceptos que hay acerca del propósito y de la consistencia de su modelo de operación son más estables, y que son más flexibles todos los que tienen que ver con el mercado y con su gente. Y entonces miren que es muy, muy potente esto. ¿Qué es lo que es más flexible? Lo que está alrededor de las personas, de los clientes, listo, de los clientes. Business to business o business to consumer, porque si es business to business, aquí hay personas que están tomando decisiones donde los clientes nuestros. Entonces la intención es que yo sea capaz de identificar esas personas, cómo se están transformando. Y mi gente está evolucionando. Entonces lo más flexible está en estos dos cuadrantes, que es donde el elemento común son las personas. Y aquí está lo más estable, y es la definición de largo plazo y la manera en cómo yo debo de operar mi negocio. Entonces el señor simplemente lo que le dice es que coja esas creencias y usted identifíquelas y segméntelas. Entonces mire todos esos elementos que hay ahí. Todos esos elementos que hay ahí es que le dice, coja y segméntelas y cree cuatro cuadrantes. Ahí están los cuatro cuadrantes. Mire, uno, dos, tres y cuatro. Entonces él le dice, en vez de hablar de creencias, hable de creencias que tienen cuatro grandes cuadrantes. Y cada uno de ellos tiene tres componentes. Entonces si usted fuera a microsegmentar la cultura, este señor lo que le propone es que usted esas creencias, usted las clasifique en esos 12 temas que usted tiene ahí. Son 3 por 4, 12. Y entonces lo que dice, si usted identifica eso, y va a precisar con toda claridad cómo son los rasgos de la cultura de su empresa y qué es lo que lo está llevando o no lo está llevando a que usted se transforme. Muy bien. La herramienta trajo una cosa muy potente, la metodología, y es que te dice que miren que lo que ustedes encuentran aquí es exactamente lo que ustedes tienen aquí: adaptabilidad, propósito, consistencia, compromiso. Mírenlas aquí, estos son los rasgos de su cultura actual. Y si usted la quiere transformar, entonces usted va a ejecutar unos proyectos. Y esos proyectos que usted va a ejecutar, buenos días, me voy a devolver. Y esos proyectos que usted va a ejecutar son los proyectos que ya habíamos visto aquí. ¿Cuáles? Estos. Es que me voy a devolver porque quiero que a ustedes les quede muy claro. Estos que hay aquí. Estas actividades que hay aquí, que yo identifiqué en el módulo número 2 y que las tengo que mejorar, la manera de mejorarlas, cuando yo decida que voy a mejorar en esas actividades, entonces lo que estoy haciendo es transformando la cultura. Eso es lo que estoy haciendo, transformando la cultura. Y entonces, lo que está invitando la metodología es que usted identifique eso que usted va a transformar de la cultura. Mírenlo aquí, lo va a lograr a través de la modificación de las iniciativas. O sea, usted ejecuta estas iniciativas, y cuando usted ejecute esas iniciativas, entonces lo que está logrando es que se transforme la cultura de la compañía. Listo, entonces ya hablamos de la cultura, y vamos a hablar por último vamos a hablar de la estructura actual y proyectada. Y este es como un resumen. Pongan mucho cuidado que este es el resumen y es el entregable más importante que hay del módulo número 3. Listo. Y entonces aquí lo que vamos es a conjugar todos los elementos anteriores, los vamos a conjugar todos en una sola slide. Una sola. Y aquí está. Listo. Entonces miren, les dije que la metodología lo que propone es que nos organicemos, no nos organicemos por redes, por nodos, por células de trabajo, y no pintemos la organización administrativa de manera jerárquica. Entonces, que la pintemos así. Entonces, lo que ustedes están viendo ahí, perdón, mírenlo ahí, es la estructura actual y la proyectada, los cargos actuales. Listo. Y los proyectados. Este cargo se va a crear en el 2025, este en el 2023 y este en el 2022. ¿Y por qué? Porque yo tengo una mega y la mega es al 2025. Y entonces si yo tengo una mega que es al 2025, entonces tengo que tener una estructura al 2025. Y entonces la idea es que pensemos cómo debe ser esa estructura. Listo. Y se acuerdan que dijimos que íbamos a identificar cuáles iban a ser las, cómo iban a ser las capacidades.
las destrezas, las habilidades. Entonces, para este ejemplo, ustedes lo tienen allí, estamos proponiendo que sean 5 capacidades: liderazgo, orientación al servicio, obtención de resultados. Y entonces, si yo tuviera esas 5 capacidades, si yo tuviera esas 5 capacidades, esas 5 capacidades deberían de tener unos grados de maduración. Y cada uno de estos, de estos roles debería de tener unos grados de madurez en esas habilidades, en esas destrezas. Entonces, lo que dijimos, esas son las 5 destrezas que vamos a tener empresariales en nuestra compañía. Estoy dando un ejemplo. Ustedes van a escoger cuáles son las 5 de ustedes. Y esas 5 deberíamos de asegurar que tengan, que podamos medir cuál es el grado de maduración. ¿Qué quiere decir eso? Es que si yo tengo un ejecutivo adentro de la empresa, esa persona debería de tener unas destrezas especiales. Y las destrezas son esas que hay ahí que acabamos de anunciar. Y esas 5 destrezas deberían de estar en un grado de madurez para cada una de las de los roles de la empresa. ¿Listo? Entonces, aquí ya estamos colocando la estructura administrativa actual y la proyectada. Y fuera de eso, las destrezas. ¿Listo? Y adicionalmente a que vamos a colocar las destrezas, entonces vamos a decidir cuáles son las 4 responsabilidades principales. Las 4 responsabilidades principales de cada cargo. Entonces, mírenlo, aquí está, de cada rol. Entonces, este tiene estas 4: crecer las ventas, fidelizar, desarrollar clientes y traer clientes nuevos. Esas son las 4 responsabilidades de él. Entonces vamos a colocar las 4 responsabilidades de cada uno. Eso está en Arial 10, para que después no me digan que eso está en Arial 6 y que no, es que tenemos que ser muy concretos en asignar las 4 responsabilidades. ¿De dónde las vamos a extraer? Del formato donde está la descripción del rol y la responsabilidad de las diferentes posiciones. Y enseguida vamos a colocar cuáles son los 4 indicadores de cada una de las posiciones o de los roles. Entonces, miren, ahí están el esquema administrativo actual y proyectado. Están cuáles son las 5 destrezas y están cuáles son los grados de madurez. Están cuáles son las 4 responsabilidades y están cuáles son los 4 indicadores que tiene cada una de esos roles. Listo. Y en la parte de arriba quedó señalado cuáles son el grado de madurez que deberían de tener las destrezas. Cada posición tiene un grado de madurez exigido distinto. Y en la parte de abajo está cuál es el grado de madurez que tiene en la actualidad. Entonces, miren, si somos capaces de identificar esto y de construir esto y de compartirlo con todos, tendríamos una claridad inmensa de cómo es que es el equipo de trabajo de nosotros. ¿Y por qué? Porque está claro cuál es el esquema administrativo. Listo, ¿cuáles son las destrezas? ¿Cuáles son las responsabilidades de cada uno? ¿Cuáles son los indicadores de cada uno? ¿Qué grado de madurez deberían de tener cada una de las destrezas en cada una de las posiciones? ¿Y cuál es el que tengo en la actualidad? Y entonces eso lo que me va a mostrar es la brecha entre lo que yo soy y lo que debería ser. Y entonces lo que me está mostrando es si yo debo o no debo de crecer. Listo. Y cuáles son las posiciones absolutamente sensibles o determinantes, cuáles son los tractores, las personas claves en esa red de trabajo. Entonces, deberíamos de ser capaces de señalarlos. Entonces, mire, en una sola slide está todo lo del talento. Está el esquema administrativo, está el esquema administrativo actual y proyectado, está cuáles son las destrezas, está cuál es el grado de madurez, están cuáles son las 4 responsabilidades, los 4 indicadores y quiénes son más definitivos que todos. Listo. Y entonces mírenlo aquí, por último, que es muy importante. Miren lo que hay aquí. Aquí no hay rayitas. No hay rayitas que unan las diferentes posiciones. No existen rayitas. Existe una palabra que se llama confianza. 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 Es una red o un nodo de trabajo o células de trabajo donde lo que circule sea la confianza, donde lo que se construya sea la confianza. Y si logramos hacer eso, entonces vamos a tener una empresa absolutamente distinta. Listo, una empresa con capacidad, con la posibilidad de crecer de manera permanente. Listo, terminamos del día de hoy, hablamos del liderazgo, hablamos de la gestión del talento, y
facilitamos una lista de chequeo acerca de cómo estamos abordando el cambio, trabajamos el tema de la cultura y abordamos el tema de la estructura actual y la proyectada y cómo este entregable simplemente lo que hace es recoger todos los elementos que vimos durante la presentación. Finalmente, señores, la invitación es a que tengamos personas extendidas, cosmocéntricas, a que estemos acompañando el qué y el cómo con los porqués. Son más importantes los porqués que solamente el qué y el cómo. El qué y el cómo nos llevan a ser absolutamente, absolutamente mecánicos. Y entonces lo que estamos invitando es a que seamos capaces de pensar lento y de actuar rápido, a que aprendamos, a que haya menos datos y menos información, pero sí más conocimiento. Y más conocimiento es más experiencia, más equipaje. Listo. Y que seamos capaces de acompañar, insisto, el qué y el cómo con el por qué. Definitivamente somos producto de nuestras elecciones. Y no hay nada que hacer. Cultivamos, los invito de manera permanente. Yo se lo suplico y se lo ruego. Seamos capaces de trabajar viendo el futuro, de gestionar escenarios de futuro, de ser capaces de ver hacia adelante. No tomen decisiones solamente sobre la coyuntura, no solamente sobre lo actual. Hoy, y si estamos tomando decisiones solamente sobre lo actual, sin pensar en el mañana, en un año, en 2 años, en 3 años, en 5 años, entonces podemos estar comprometiendo el futuro. Y la intención es que futuro sí hay y que el futuro es halagador. Y que hemos de construir con confianza y que debe haber fe de que vamos a tener una mejor sociedad. Listo. Y que el futuro tiene muchas denominaciones y la intención es que tomemos la denominación de que el futuro es oportunidad. Listo. El futuro tiene muchas denominaciones. En la valentía es la oportunidad y en la debilidad es lo inalcanzable y en la inseguridad es lo desconocido. Entonces los invito simplemente a que recorramos todo este modelo de gestión, recorrámoslo de manera genuina y que hagamos que nuestra empresa valga más para los accionistas, para los clientes, para los coequiperos y en general para la sociedad. Si ustedes adoptan este modelo de gestión, estoy absolutamente seguro que las decisiones serán mucho más potentes para todos. Muchas gracias. Doctor Sergio Arango, muchas gracias por la presentación. Les recuerdo a todos los participantes y a los empresarios que en el chat pueden ir poniendo sus preguntas, ya tenemos algunas, para el final vamos a abrir un espacio para solucionarlas. En este momento le voy a dar la palabra a Juan Alberto Ortiz, el representante legal de Andes BPO. Él nos va a compartir un caso de éxito en el Oriente Antioqueño de la aplicación de la metodología de empresas en crecimiento mega, específicamente con el módulo 3. Entonces, Juan Alberto, te cedo la palabra y ya te doy el permiso para que compartas pantalla. Perfecto. Buenos días a todos. Muchas gracias, Durán y a Sergio por su presentación y bueno, a la Cámara de Comercio que hace posible estos eventos y que evidentemente pues, el proyecto de crecimiento mega pues, es un aporte muy importante para nuestras compañías. Tú me dices, Duan, ¿en qué momento tengo habilitado a compartir? Listo. Listo, Juan, ya lo puedes tener ahí. Perfecto. ¿Estamos viendo ya la presentación? Estamos viendo, gracias, Juan. Bueno, perfecto. Todo un reto, pues, después de la presentación de Sergio. Muchas gracias a la Cámara por esta invitación y vamos a tratar de hacer lo mejor para compartirles un poco de nuestra experiencia en el proyecto de Empresas en Crecimiento Mega. Un poco de contexto, un par de minutos. Andes BPO es una compañía que lleva poco más de 10 años de operación. Tenemos nuestra casa matriz en La Ceja, Antioquia. Somos una compañía dedicada a la prestación de servicios de BPO en general y de contact center como foco central. Tenemos sedes en diferentes ciudades, estamos en La Ceja y en Río Negro, aquí en el Oriente Antioqueño, también estamos operando en Medellín y en Bogotá. Operamos a nivel nacional, más o menos para unas 40 compañías.
y hace ya también algunos años hemos incursionado en el tema de exportación de servicios y desde aquí de la CEJA tenemos exportación de servicios más o menos a unos 7 u 8 países, parte en Centroamérica, aquí también en Sudamérica y en Estados Unidos también tenemos una pequeña operación de exportación de servicios, eso pues como para que tengamos un poco de contexto que es fundamental. Bueno, el módulo que nos invita a la mañana de hoy es el módulo de liderazgo, talento, cambio y cultura. Definitivamente, pues esto es clave porque pues al final la mega y cualquier objetivo que nos tracemos en las compañías, pues no es posible hacerlo sin contar con el talento humano o las personas de la organización. Por más industria tecnológica que seamos, por más base tecnológica que sea la compañía o de maquinaria, cualquiera sea del sector, siempre al final pues están las personas en la cadena de valor para la prestación o la construcción o la fabricación de nuestros productos o servicios. Entonces, fundamental hacer foco en las personas. La construcción colectiva pues se hace definitivamente fundamental. Este es el mapa que Sergio nos compartía ahora de los módulos que durante este proyecto de trayectoria mega o de empresa en crecimiento mega vemos. El tema de estrategia y entorno, dirección estratégica mega. 3, que es liderazgo, talento, cambio y cultura, que es lo que nos convoca. 4, de la dirección a la acción y buen gobierno, que viene siendo el quinto módulo ya, desarrollo sostenible en gobierno, fundamental este tema. En ese orden de ideas, pues acabamos de venir de 2 módulos en el ejercicio que estamos haciendo y es, pues, parte de los entregables en el módulo 1 es la priorización de la FODA, escogencia de valores, renuncias o demás que debemos hacer. En el módulo 2, pues, está todo el planteamiento de la mega, es decir, qué vamos a hacer, cuánto vamos a hacer, pero también plantear toda la propuesta de valor y el propósito de la organización. Y en este módulo, pues es, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer y con quién lo vamos a hacer? De ahí, pues, los términos que nos convocan ahora, que es liderazgo, talento, cambio y cultura, que es donde nos vamos a centrar y a compartir un poco de nuestras experiencias. Solamente para compartir aquí algo y traer a colación algunos de nuestros los valores que nosotros construimos en nuestra organización: servicio, transparencia, respeto y compromiso. Esto fue pues una declaración que hicimos después de un ejercicio en el módulo 1. Este es un ejercicio pues bastante reflexivo, muy importante. Nuestra misión: construimos soluciones innovadoras con relaciones transparentes y cercanas, comprometidos con un desarrollo sostenible y excelencia operacional. Que este es parte del ejercicio que pues todos hacemos en este módulo 1 y 2. Ser la mejor opción en soluciones de tercerización de procesos para nuestros clientes. Esa es la visión que hemos establecido en nuestra compañía Andes BPO. Y nuestro propósito: generar experiencias memorables con responsabilidad social. Esto pues es fundamental, parte de la mega. Y los ejercicios entonces que debemos desarrollar en este módulo 3, que es todo el ejercicio que Sergio nos acaba de compartir, que son aproximadamente 7 ejercicios. Fundamental, definitivamente tener un pensamiento estratégico, una visión prospectiva de la organización. Aquí se hace fundamental, entonces, recuerden que el entregable pues, de este módulo es tener o dar por entregada la estructura de la organización. ¿Con base en qué? En generar una conciencia, un liderazgo consciente, fundamental esto, hacer énfasis en la importancia del liderazgo, el autoconocimiento, trabajar bastante en la gestión del cambio, eso es fundamental, cómo comunicamos, es fundamental, la comunicación en toda la organización, cuál es el despliegue que debemos hacer y cómo lo vamos a hacer, en qué espacios, con qué instrumentos, con qué herramientas. El tema de cultura, que definitivamente pues, es fundamental en el sentido de que pues, muchas compañías van adquiriendo su propio ADN y una cultura. Cada marca, cada compañía construye una cultura y se va volviendo una marca de las organizaciones. Entonces, fundamental pues, ir identificando esto, cómo construimos cultura en la organización. Y hay que irle dando ese toque personal a cada una de las compañías, porque pues, al final las compañías... Pues la compañía per se es una compañía jurídica, pero al final
Lo que hace posible la realización y los hechos de una compañía, pues son las personas y es la cultura la que efectúa esto. La gestión del talento, fundamental, las competencias, cómo nuestros líderes o a través de un ejercicio de liderazgo podemos gestionar el talento, la definición de las competencias, los atributos, el perfil que requerimos de nuestra organización, fundamental, y de ahí pues determinar cuál es la estructura organizacional actual y futura que debemos tener, tener un poco de contexto, pues obviamente es fundamental, pero clave, si sabemos para dónde vamos, pues también necesitamos saber con qué personas, con qué talento, con qué competencias lo vamos a hacer. Y ahí a lo que Sergio se refería, y es, yo debo también poder estructurar y pintar la estructura actual y futura. Obviamente puedo definir además unos plazos, en el caso de ambos BPO definimos unas megas a 2025 y 2030, pero yo puedo ir planteando en cada uno de los años qué estructura voy a necesitar, qué competencias, qué habilidades para ir desarrollando la mega. Definitivamente pues eso es fundamental para poderlo hacer. Clave, en una primera reflexión, la autorreflexión del liderazgo. Este es un ejercicio que en el caso de Andes BPO pues lo hicimos con toda la organización, hicimos un despliegue con todos nuestros líderes de los diferentes procesos de nuestra compañía, identificar cuál es el estilo de liderazgo y hacer una reflexión muy consciente de cuáles son esos estilos y su nivel de maduración, qué queremos de la compañía. En el caso nuestro, pues mencionamos aquí sabiduría, visionario, que sea un mentor y socio, integrador e inspirador, un líder facilitador e influyente, un líder que sea gestor y organizador y fundamental, pues, gestor de relaciones y un líder de gestor de crisis. En la autorreflexión se hace fundamental identificar cuál es el grado de maduración de estos estilos de liderazgo, a dónde los queremos de ir llevando. No todos necesariamente tienen que tener el mismo grado de madurez. Cada uno de estos estilos o cada una de las personas que tiene su propio estilo de liderazgo, pues podrá tener un nivel de maduración de cada uno de estos estilos de una manera diferente. ¿Cuál es el perfil de nuestro líder? Fundamental, en Andes BPO definimos un perfil de líder con habilidades para planear, para gestionar, para controlar, pero ante todo que sea un líder transformador y un líder inspirador. Recuerden que el foco de este módulo son las personas y son con ellas con quienes finalmente podemos lograr la mega. La mega definitivamente no es posible lograrla en una mesa directiva solamente con un comité de gerencia, la junta directiva o los accionistas de la organización. La mega es posible si solo si hacemos una intervención transversal en toda la organización y en todos los niveles y hacemos una construcción colectiva, como Sergio lo menciona. Él es bastante enfático en esto y la verdad es que hemos tratado de hacerlo así en nuestra compañía. Y cuando uno comparte la visión, la misión de la organización, con todos los empleados de la organización, no importa el nivel, definitivamente los involucramos, ellos se sienten partícipes, pero más allá de sentirse partícipes es que los involucremos en el proceso. Es fundamental, un líder transformador e inspirador. Que sea adaptable, por supuesto que haya una visión sistémica, definitivamente es fundamental, no podemos perder esto, es fundamental tener una visión sistémica de toda la compañía, en cualquiera de los roles que estemos o que esté cualquiera de los líderes de la compañía, si es el de tecnología, el de gestión humana, el de administrativo, el financiero, el de operaciones, cualquiera debe procurar tener una visión sistémica fundamental. Un líder empoderado, siempre orientado al aprendizaje. Necesitamos una organización que sea flexible, rápida, y esto lo podemos hacer si tenemos líderes empoderados y que estén orientados al aprendizaje, al autoconocimiento de él y de sus equipos de trabajo, de nuestros equipos de trabajo. Fundamental que siempre estemos promoviendo el aprendizaje constante, continuo y, por supuesto, colectivo. Una persona íntegra, definitivamente, es fundamental en el caso de BPO. Para nosotros es fundamental contar con personas íntegras, es muy importante las competencias
duras, pero es muy importante también las competencias blandas. Pues este equilibrio entre las competencias blandas y competencias duras pues se hace fundamental. Un líder con vocación de servicios, un líder orientado a la resolución de conflictos, fundamental. Todo el tiempo estamos enfrentando crisis, situaciones, conflictos. Entonces, como también contamos aquí con un líder orientado a esta situación. Entonces, vemos aquí como base un líder inspirador y transformador, que es lo que hemos querido en el caso de Andes Vipiro. En la intervención del cambio, en el tema de la... Aquí se hace fundamental un ciclo clave, crear la sensación de urgencia. Esto es fundamental, todo el tiempo necesitamos también meterle el acelerador a las organizaciones, obviamente en función del mercado y hacia dónde va a orientar la compañía. Entonces, es fundamental crear esta sensación de urgencia a través del ejercicio de liderazgo, crear una coalición orientadora, crear una visión e iniciativas estratégicas, socializar la importancia de la nueva estrategia, priorizar las iniciativas. Recuerden que hablábamos en el módulo número 1 de priorizar la FODA. Finalmente, cuando hacemos toda esa contextualización y el análisis del entorno y demás, pues se hace necesario generar allí de alguna manera unos imperativos estratégicos que seguramente ustedes ya los están trabajando, y a partir de esos imperativos estratégicos pues se hace fundamental crear allí entonces una visión de iniciativas estratégicas. Escoger un equipo de confianza, apóstoles, definitivamente es fundamental para hacerlo. Permitir la acción eliminando barreras. El líder definitivamente pues tiene que hacer aquí un trabajo fundamental, y los líderes en toda la organización, eliminar todas las barreras que se puedan hacer, trabajar en los conflictos y demás. Hacer goles, obtener victorias tempranas, fundamental. Hacer triunfos prontos, definir unas metas escalonadas y en el caso mostrar resultados favorables, compartirlos. Sostener el ritmo y la intensidad. No se puede bajar la guardia todo el tiempo, hay que estar trabajando bastante fuerte. Ejecutar políticas de monitoreo, de control, de reconocimiento, de desempeño. O sea, es fundamental mantener el equipo motivado. Obviamente esto es clave. No podemos bajar la guardia y eso pues se logra entre todos. No le podemos dejar esta tarea sola al líder. Por eso tenemos que involucrarlos, enseñarles, y que esto sea un tema absolutamente transversal. De esta manera podemos lograr tener un equipo motivado a través de un ejercicio de liderazgo continuo, todo el tiempo y constante. Instituir el cambio, aplicar el proceso de trabajo, monitoreo de indicadores y aplicación del ciclo PHDA, que se hace fundamental en el caso del BPO, pues lo aplicamos de manera constante para adaptar la cultura al cambio. La comunicación se hace fundamental, es clave aquí quién es el público, cuál es el propósito, cuáles son los temas. Definitivamente un buen despliegue de la comunicación, un buen sistema de comunicación. Lo peor en una compañía o en cualquier organización pues es no tener comunicación o mala comunicación. Entonces, fundamental esta situación es definir el público objetivo en la comunicación, cómo se va a hacer, cuál es el propósito, cuáles son los temas que debemos atender con cada uno de estos públicos, la frecuencia y los medios, y por supuesto la evaluación que debemos hacer a todo el sistema de comunicación. Este es un sistema que debemos estar monitoreando constantemente, fortalecerlo, evitar comentarios de pasillo. Los temas hay que abordarlos de frente con todos los líderes. Cuando no comunicamos o comunicamos parcialmente, esto genera bastante ruido en las organizaciones que hacen bastante daño. Entonces, fundamental el tema. La cultura, como Sergio lo mencionaba ahora, esto es fundamental. Esto se logra a través definitivamente de un liderazgo genuino, fundamental. Tener el enfoque externo e interno. En el caso, aquí se hace fundamental pues, tener claridad de esos enfoques, tanto el externo como el interno. La adaptabilidad, la consistencia, la estabilidad y la flexibilidad. Fundamental la construcción de acuerdos para lograr que todo el equipo esté trabajando en procura de mantener la mega, como mencionaba, el desarrollo de destrezas,
establecer las brechas que tenemos en la organización, cuál es el estado actual de esas competencias y las deseadas de cada uno de los roles de cada una de las personas y de los roles de la organización. Hay algunas brechas que podemos satisfacer de manera interna y otras muy seguramente de manera externa, que es también fundamental cómo vamos a trabajar estas brechas para desarrollar las destrezas y las habilidades que requerimos en la organización para poder lograr la mega, porque al final para la mega seguramente vamos a necesitar unas habilidades y una estructura también diferente. Entonces se hace necesario identificar si lo hacemos con medios internos o externos y cómo podemos cerrar esas brechas. El enfoque al cliente y, por supuesto, tener un aprendizaje colectivo, empresarial, desarrollar el mentoring al interior de la organización, tener un conocimiento del mercado, el sector se hace fundamental. En los procesos de talento humano, definitivamente fundamental, el proceso de talento humano está dado por estas verticales: la planeación del talento humano, la atracción, la incorporación, la evaluación de nuestro talento humano, el desarrollo, por supuesto, el reconocimiento del talento humano, tener modelos de compensación, que de hecho eso es un módulo que van a ver más adelante, la retención y, por supuesto, también la desvinculación. Estos hacen parte de todas estas dimensiones de los procesos de talento humano. Todas estas dimensiones debemos medirlas y ver cuál es el grado de maduración, qué tan estandarizados están los procesos de planeación, de atracción, de incorporación, como lo vemos acá, cuál es el grado de apoyo tecnológico de cada una de estas actividades del talento humano, de cada uno de estos procesos fundamentales, también desarrollando, tener la mejor tecnología posible, cómo está la organización en ese desarrollo tecnológico y en la maduración tecnológica que tiene, el grado de competencia en el talento fundamental, y lo que mencionaba para establecer esas brechas que debo cubrir para llegar al máximo potencial, la precisión en aplicación de indicadores. Entonces, esto es fundamental, identificar todas las actividades de talento humano y su nivel de madurez. Acá, en el caso de Andy Pio, pues vemos la calificación que mencionábamos, se da una calificación pues a cada una de estas dimensiones de los procesos de talento humano, que no es pues lo que voy a compartir, sino lo que acabamos de ver. Fundamental identificar cada uno de estos procesos y el grado de maduración de la estandarización, tecnología, consistencia, aplicación de indicadores y competencias. ¿Cuáles son las competencias? Fundamental, que lo hemos visto a través de la presentación. Iniciativa, creatividad. Iniciativa y creatividad como el propósito, que sea propositivo, proponer nuevas maneras, comunicar ideas y llevarlas a cabo. Fundamental esta competencia, la disposición al cambio, adaptabilidad. Hoy día cada vez la presión por el cambio, la innovación constante, estar creando nuevas alternativas, nuevos productos, nuevos servicios, entonces hace fundamental tener una estructura y unas personas dispuestas al cambio, de la adaptabilidad, proponer cambios, sentirse estimulado por el cambio, la actitud, esto es fundamental, tenemos que volver esto de alguna manera cultural en la organización. Orientación al servicio, para nosotros es fundamental, somos de base una compañía de servicios a pesar de que usamos bastante tecnología, pero se hace fundamental. Comprender necesidades y expectativas de las personas y responder de manera oportuna. El trabajo en equipo, una competencia fundamental. Trabajo colaborativo, como nosotros lo denominamos acá, construcción colectiva, construcción colaborativa con nuestros clientes, con nuestros proveedores, no solamente es al interior de la organización, sino también cómo involucramos a los diferentes stakeholders de la organización. Saber delegar, aportar, ser coequipero, reconocer el aporte de los demás, construcción colectiva, como lo mencionaba, la comunicación, que es fundamental esta competencia. Se hace fundamental la capacidad para expresar pensamientos, sentimientos, conceptos o una idea comprensible, honesta y oportuna. Es muy importante que la comunicación sea clara, oportuna además. Pensamiento analítico, una competencia fundamental, capacidad de resolver problemas y mejorar procesos, ser previsivo, interpretar causas y efectos. Aquí vemos, pues, digamos, cuáles son los niveles de cada una de esas competencias de cada uno de los diferentes líderes, digamos, del comité directivo de la organización. Entonces, lo que mencionaba, iniciativa, disposición, orientación a servicio, trabajo en equipo, comunicación,
y pensamiento analítico. ¿En qué nivel de desarrollo están para cada uno de los líderes de la organización? Ese es un ejercicio pues, que se debe desarrollar muy importante con cada uno de ellos. Y por último, terminamos, como lo mencionaba Sergio, con una estructura de nodos o en red. No es una estructura piramidal o de relaciones de poder. Para nosotros se hace fundamental, sobre todo si estamos hablando de una comunicación transversal, de empoderamiento y de una comunicación clara, oportuna y transparente. Entonces, es también tener una estructura que se pueda comportar así. Yo creo que al día de hoy, pues, y en la era actual, estamos hablando cada vez de unos mayores niveles de empoderamiento, menos relaciones de poder y menos relaciones de jerarquía. Hoy día hablamos menos de jefes, hoy día hablamos más de responsables, de líderes gestores, así es como lo hemos denominado aquí en la organización. Nuestro gerente hoy es un facilitador. Y vemos aquí en esta estructura, para el caso de Andes BPO, pintada de colores, en verde lo actual, en gris lo que tenemos planteado para hacer en el corto plazo, y en color azul lo que queremos hacer más en el mediano y largo plazo. Esto lo podemos pues poner años. De hecho, que nosotros en la compañía tenemos ya establecidos unos años. Nosotros terminamos nuestra mega el año pasado, y desde el año pasado venimos ya cumpliendo parte de esta estrategia y de esta red. Para nosotros es fundamental. Es también la forma como nos comunicamos y cómo cada persona se empodera de su rol, cómo gestiona el conocimiento y gestiona su ejercicio de liderazgo en cada una de las áreas y de sus áreas a cargo y de sus equipos. Como les menciono, pues no hablamos en este caso de jefe ni de una estructura piramidal. Definitivamente pues nos acogemos a una estructura en red de nodos que creemos que funciona bastante bien. Esto se logra en la medida en que tengamos personas empoderadas, tengamos claros nuestra mega, nuestros objetivos, la construcción y una gestión consciente. O sea, es fundamental aquí un liderazgo genuino todo el tiempo a través de un aprendizaje pues, colectivo y constante. Y vemos pues, todo el tema también de innovación. Se hace pues, fundamental tener la innovación transversal en todos los roles de la organización. No está circunscrita a un área especial. Por supuesto, pues, cada uno de los líderes tiene a cargo la innovación en su propia área, y todo el tema también de transformación digital que hoy está imperando bastante. Entonces, tanto la innovación como transformación digital lo vivimos cada uno de los líderes de la compañía. Hasta acá lo que quería compartirles. Si alguna duda, alguna claridad, con mucho gusto. Una invitación pues, muy especial a hacer un ejercicio bastante juicioso con estos temas. Definitivamente, crecimiento mega, trayectoria mega, nos ha apoyado, nos ha ayudado bastante a la toma de decisiones en la organización para replantear nuestra compañía, hacer un time en el camino, replantear nuestra estrategia, la cual estamos hoy desarrollando, que estamos aplicando. Es una metodología en la cual nosotros somos consultores de nuestra organización. Tenemos que ser absolutamente conscientes, autocríticos con nuestra compañía. Hay que evitar, yo lo menciono así, como un comité de aplausos. Hay que ser muy críticos con nosotros mismos. Por supuesto, reconocer también las victorias y los logros, pero trabajar bastante en ese futuro y sin la invitación pues, a tener unas empresas conscientes y demás. Hasta aquí, muchas gracias. Alguna duda, con mucho gusto. Doctor Juan Alberto, muchas gracias por la presentación y por compartirnos la información de su empresa y de cómo desarrolló este módulo en Andes BPO. Bueno, antes de pasar a las preguntas, quiero recordarles a todos las orientaciones metodológicas de la Cámara de Comercio de Medellín. Perdón, se realizarán el jueves 10 y viernes 11 de junio. Ellos estarán comunicando con ustedes para los horarios y los links. Para que ingresen, en la Cámara de Borra Azul se realizará el 10 de junio de 10 a 9 de la mañana, y aquí en el Oriente Antioqueño la realizaremos el miércoles 16 y jueves 17 de junio. Yo les voy a compartir pues, el link y los horarios ya en un correo electrónico. Bueno, entonces tenemos varias preguntas para iniciar. Tengo una. ¿Las competencias son las mismas para diferentes roles de todos los miembros del equipo? Las competencias, entonces miren, aquí es muy importante lo siguiente. Las competencias
deben de ser, las competencias o destrezas empresariales deberían de ser 5 o 7 destrezas. Y esas destrezas deberían de tener diferente grado de maduración dependiendo del rol. Entonces, como está identificado en lo que les presentaba, voy a decir voy a ser muy atrevido con lo que voy a decir. El líder de la compañía tiene que tener unas destrezas más amplias, por decirlo de alguna manera, en obtención de resultados que el líder de un proceso X dentro de la compañía. Los grados de madurez de las competencias, los niveles de exigencia son distintos. A mayor grado de responsabilidad en la compañía, debe de existir mayor grado de exigencia en la madurez de las competencias. La sugerencia es que solamente sean 5, 6 o 7, máximo 7 competencias o destrezas que tengan en la empresa. Desarrollar, crecer, madurar una destreza es muy complejo, es muy difícil. Entonces, por eso es muy importante escoger 5, 6 o 7 destrezas únicamente. Y que cada cargo o que cada posición o cada rol tenga claramente señalado cuál es el nivel de exigencia en cada una de ellas, como se mostraba en la slide. Gracias, Sergio. Bueno, creo que en esta nos puede ayudar Juan, y es, hoy en nuestra, la pregunta Carlos Londoño, hoy en nuestra compañía tenemos dificultades para retener el personal que pertenece a la generación millennial. Respondo, Juan. Sí, por favor. Yo pienso que es clave ponerse a nivel de las personas en la organización y de esta nueva generación. No podemos, y de ahí cobra mucha importancia que la estructura sea una estructura en red. Cuando la estructura la tenemos en red, procura ser una organización mucho más cercana con todos los niveles de la organización, o ni siquiera niveles, nosotros no lo llamamos niveles. O sea, si logramos estar al mismo nivel de cada uno de los miembros de la organización, logramos cercanía, es también entender ellos qué quieren. Nosotros no podemos pretender que ellos vayan por donde nosotros vamos. Nosotros tenemos que ponernos al nivel, sobre todo ahora los millennials y los centennials. Entonces, lo que tenemos que procurar es qué es lo que a ellos los está hoy motivando para quedarse en una compañía. Hoy ya inclusive el tema económico no es determinante como era antes, o la estabilidad. Hoy ellos no están buscando eso, están buscando más reconocimiento. Entonces, creo que es enfático conocer muy bien el equipo de trabajo y cómo lograr entender cada una de las personas de la organización para lograr que estén motivados y quieran quedarse. Eso es fundamental. Para mí es fundamental trabajar al nivel de cada una de estas personas. Gracias, Juan. Bueno, aquí tengo dos preguntas. Juan, sí. Un segundo, Juan. Miren, claro. Miren. Aquí les voy a hacer otra sugerencia. El tema de los millennials, aquí lo que hay que tener muy claro es qué es lo que mueve y qué es lo que moviliza a los millennials. Los millennials buscan cosas muy distintas de las que se buscaban por las generaciones anteriores. Nosotros los millennials lo que buscamos es que nos den la posibilidad de participar en la construcción de las decisiones de la compañía. Es que no nos coloquen en una posición donde todo lo que se haga en automático, en que yo no aprenda. Es que exista la posibilidad de que yo pueda tener diferentes roles, que pueda participar en diferentes equipos, que yo le encuentre sentido, que yo le encuentre significado al trabajo que yo hago, que sepan que yo le contribuyo a la compañía, en qué contribuyo yo para que la compañía pueda lograr su propuesta de valor, para que pueda honrar su propósito, para que se pueda contribuir a la sociedad. Entonces los millennials los mueve es eso, los mueve que usted tenga claridad acerca de cuál es el aporte social que tiene la empresa, cuál es la contribución a dejar un mejor planeta para las próximas generaciones. Si eso no se lo ofrecemos en la empresa, esas personas, chao, se van. O sea, nosotros no podemos contratar a una persona pensando que va a estar ahí y que simplemente lo que va a hacer es caso. Es que las generaciones pasadas, señor doctor Don Dubán, hacían caso. Hoy nosotros los millennials hacemos caso omiso, o sea, hacemos más que lo que nos quieren poner a hacer. Entonces es muy importante en los millennials tener una claridad muy, muy, muy precisa acerca de qué es lo que a ellos nos mueve para que ellos logren más estabilidad. Y lo otro, que lo decía el doctor Juan Alberto, tenemos que ser conscientes de que esos pelados no se van a quedar toda la vida en la empresa.
y la empresa tiene que estar adecuada para asumir unos niveles de rotación superiores. Listo. Miren, voy a decir aquí como una pendejada, doctor Juan Alberto. Anteriormente, cuando yo estaba más pequeñito, le decían a uno, miremos la hoja de vida de este señor. Entonces usted miraba la hoja de vida del candidato y decía, ah, mira, estuvo 4 años en una empresa, estuvo 5 en esta otra y estuvo 4 en esta otra. Ah, no, este pisco es muy inestable. Mejor no lo contratemos. Listo. Esa era la creencia. Ojo, pues. ¿Se acuerdan de las creencias? Esa era la creencia. Listo. Hoy la creencia es al contrario. Hoy usted coge la hoja de vida y usted dice, ah, mira este pisco. Ve, lleva en esta compañía 7 años, en esta se quedó 7 años y en esta se quedó 9. Ah, este no tiene suficiente experiencia. Este no tiene suficiente variedad. Este no tiene suficiente diversidad. Este no conoce muchas opciones en la vida. Este no me sirve. Yo quiero una persona que haya tenido diferentes vivencias. Es muy importante las creencias. Es que las creencias te obligan a que te conducen a que te comportes. Entonces, anteriormente, la estabilidad, la creencia era que la estabilidad era que la persona era buena. Y hoy la creencia es que entre más diversidad tenga la persona, tiene más ancho de banda, tiene más curiosidad, percibe más cosas de manera distinta, es más diverso, es más creativo. Entonces, entre más posiciones haya tenido en diferentes compañías, tiene la posibilidad de ver de manera distinta el mundo. Eso es muy importante. Muchas gracias, Sergio. Bueno, aquí tenemos otra pregunta para usted, Sergio, y es, la hace John Hernández. ¿Es contraproducente señalar a las personas claves y hacerlo visible a toda la organización? Porque los que no son claves se pueden sentir que no hacen parte fundamental de la empresa. Bueno, entonces, antes de que me responda Sergio, quiero comentarle a todos, pues que ya llegamos a las 10 de la mañana, pero igual vamos a responder las preguntas. Esto está siendo grabado, de pronto quien se tenga que desconectar, ya le compartimos luego el video y ahí podrá ver de pronto las preguntas y de pronto alguien se tiene que retirar. Igual quedan invitados a que respondamos las preguntas entre todos. Bien puede hacer. Listo. Mira, Duan, en el chat yo traté de responder muchas de las preguntas que hay, pero voy a contestarle esa de manera coloquial. A usted no le puede dar miedo identificar y decir quiénes son las locomotoras en la compañía y quiénes son los que tienen más responsabilidad y quiénes son los líderes y quiénes tienen que ir al frente. O sea, hay que adoptar conceptos de liderazgo situacional, pero aquí tiene que quedar muy claro que dentro de la empresa hay locomotoras. Y esas locomotoras tienen que tener claro que ellos tienen una responsabilidad superior a otras. Y todo el mundo lo tiene que tener con claridad. Y no nos debe dar miedo decirlo. Entonces, nosotros no lo decimos, pero sí creemos en eso. Entonces, voy a dar ejemplos. Los puse ahí en el chat. No es lo mismo el líder comercial que el líder de mantenimiento. Sí, pero es que si con el mantenimiento, es que si no lo hacemos, entonces se para la fábrica y entonces la producción y yo no sé qué. Yo le digo todo lo que usted quiera, pero no hay nada que hacer. El líder comercial tiene un rol superior, tiene que entender el mundo, tiene que entender el mercado, tiene que entender los clientes, tiene que ser muy sensible, tiene que ser muy curioso y muy perceptivo y muy, muy absolutamente. Entonces, no les dé temor señalar quiénes son los que son definitivos en un momento dado en la empresa. Es un concepto. Y el otro, esas importancias son dinámicas. ¿Y qué quiere decir que son dinámicas? Que cambian con el tiempo. Entonces, hoy, por ejemplo, es innegable que el director o el líder del área de TI o de tecnología de información es absolutamente definitivo hoy en una empresa. No hay nada que hacer. O sea, él es hoy una locomotora, porque el mundo hoy es un mundo tremendamente tecnológico y tremendamente digital. Y entonces, en una empresa no les debe dar como susto decir, no, es que si yo digo que él es muy sensible, entonces el de gestión humana me va a decir que entonces yo dije que él no era sensible. Y yo le digo, no, usted es sensible, mija, pero es más sensible el de tecnología de información. Y no hay nada que hacer. Y por el momento que estamos atravesando, ese señor es absolutamente definitivo. Entonces, no les debe dar miedo señalar quiénes son más sensibles y quiénes no. Háganlo de manera tranquila, pero con conciencia, con genuina conciencia, acerca del impacto que tiene para la empresa el rol, el comportamiento y las conductas de ese líder. Gracias, Sergio. Aquí me hace otra pregunta Alejandro Subescún, que dice, el tema del liderazgo es muy subjetivo, se tiene o no se tiene,
Dice creer. Bueno, y la pregunta es, ¿existe una manera o indicador para medir esa característica en una persona? Sí, señor, sí existe, sí existe. Voy a ser aquí pues muy atrevido. En el material que ustedes tienen ahí, ahí tienen los descriptores del liderazgo. Entonces, uno es capaz de medir si una persona es líder o no es líder. O sea, los líderes se reconocen por sus conductas, por sus comportamientos. Y en el material ustedes tienen los descriptores o las características de los diferentes perfiles de líder, dependiendo como del eje de desarrollo del líder. Y los líderes se pueden desarrollar, se pueden enriquecer, pueden crecer, pueden ampliar el ancho de banda, pueden madurar. Entonces, un líder se puede hacer perfectamente, se puede hacer. Entonces, si usted me dice, ¿se puede medir? Totalmente, se puede medir. Incluso hay pruebas técnicas que te ayudan a medirlo. Listo. ¿Qué es muy conveniente? Es que ustedes tengan con absoluta claridad los comportamientos. O sea, insisto mucho en el concepto del comportamiento. El comportamiento, las conductas son las que determinan si una persona es líder o no es líder. Y las conductas y los comportamientos salen de las creencias que él tiene. O sea, si él cree en que co-crear tiene un valor especial, entonces trabaja de esa manera. Si él cree, si tiene esa creencia, si él cree que el mundo está evolucionando y está doblando el conocimiento cada 73 días, entonces si él cree en eso, entonces él cambia la manera en cómo él adopta posiciones y cómo se vuelve una persona más flexible y más incluyente y cómo se vuelve más curioso y más perceptivo y cómo indaga más. Esos son los líderes. Hay muchos libros acerca del concepto del liderazgo, muchísimos libros acerca del concepto del liderazgo. Yo los invito a que lean bastante de los libros. No importa, Dubán, que usted me regañe porque me estoy tomando más tiempo, pero les voy a decir cosas como las siguientes. Leer libros. O sea, una persona, un libro puede tener 200.000 palabras, más o menos, más o menos. Un libro, por ejemplo, de liderazgo puede tener más o menos 200.000 palabras. Y una persona, como decimos nosotros los del común, los de a pie, debemos de leer más o menos entre 250 y 350 palabras por minuto. Entonces simplemente hagan esa conversión. Si usted tiene un libro que tiene 200 páginas y que tiene 200.000 palabras, si usted es capaz de leer 350 palabras por minuto, haga la conversión de cuánto tiempo se demora para leer un libro y se demora en menos de un día. Y ahí encontrarán mucha riqueza acerca de cómo cambiar y cómo adoptar comportamientos de liderazgo. Hoy tenemos una obligación de ser líderes, todos. El líder no es Juan Alberto Ortiz, el señor de Andes BPO. Es él y todos los que estamos aquí. Todos. Él y todo el equipo que él tiene adentro en su empresa. Todos somos líderes con diferentes grados de madurez y con posibilidades de mejorar esos grados de madurez. Eso se puede medir perfectamente. Gracias, Sergio. Y Alejandro también le hace la pregunta a Juan Alberto y dice: en la diapositiva de perfil del líder, todos los conceptos son claros, pero ¿cómo miden ustedes esa característica en una persona? ¿Nos puede compartir algún ejemplo? En la diapositiva de perfil del líder me estás mencionando, ¿cierto? Sí, señor. Pues hay varias herramientas que se pueden hacer para eso, pero finalmente es nosotros que hemos definido cuál es el perfil del líder, y hemos definido un perfil con unas habilidades de planear, gestionar, pero sobre todo que sea un líder transformador e inspirador. Hoy pueden haber algunas herramientas, no son fáciles, que pueden efectivamente hacer estas mediciones. Tema de adaptabilidad, visión sistémica, empoderado, aprendizaje, que sea una persona íntegra, trabajo en equipo, con vocación de servicio, resolución de conflictos. Hoy hay sistemas y pruebas pues bastante especializadas que pueden medir unas competencias mucho más técnicas, otras competencias mucho más blandas, y existen mecanismos para hacerlo, tanto desde el punto de vista de lo que llamamos pues la soft y la hard, pero se hace fundamental definitivamente poder a través del tiempo ir haciendo esto. Y como decía Sergio,
cada una de las competencias que se definen de los líderes, y por eso no hay que definir muchas, tienen un grado de madurez diferente para cada rol de líder en la organización. No es lo mismo el gerente general de la compañía al que sea el líder de tecnología, el líder financiero, el líder de operaciones, requerirá muy seguramente unas habilidades o un desarrollo, un nivel de maduración diferente para cada una de esas competencias en función del rol que tenga y de su responsabilidad. Y como mencionaba, seguramente el gerente general deberá tener una visión mucho más amplia y un poco más, tendrá más exigencia y más demanda por desarrollar unas mayores, en mayor nivel de manera integral todas las competencias. Gracias, Juan. Duván, deme un segundo. Duván, deme un segundo. Claro que sí. Sí, deme un segundo. Yo les voy a mostrar una cosa para que. Pero es que este señor me quitó la posibilidad de compartir el tal Duván. Duván, habilíteme la posibilidad de compartir. Sí, señor. Ahí ya la tiene en serio. Dale tranquilo. Listos. Entonces ya les voy a compartir una herramienta que creo. Ustedes me dicen si ya la están viendo. ¿Están viendo? Estamos viendo. Listo. Todo el mapa de Mega. No, espérenme un segundo. ¿Y ahí qué están viendo? Todavía. Ahí estamos viendo la lista y ahí estamos viendo un Excel. Ah, ¿están viendo un Excel? Sí, señor. Ejemplo de escritores competencias. Eso. Entonces, miren, para la persona que pregunta, para Alejandro. Alejandro, mira una manera súper práctica de ver si una persona tiene o no tiene rasgos de liderazgo. No se les olvide como los conceptos. Lo más importante es que usted mismo sea capaz de verse. No es los niveles de liderazgo. Verse a sí mismo, o sea, liderarse a sí mismo, liderar con otros y liderar empresas. Entonces, mírelo. Mire, la manera de usted poder identificar si un líder, si una persona tiene las características o las conductas o los descriptores de un líder. Entonces, mire aquí algunos ejemplos. Si una persona que sea líder debería de tener estos comportamientos. Listo. Observar y escuchar cuidadosamente, seleccionar metas específicas, etc. Entonces, mira, aquí hay más o menos unos 10 descriptores. La manera de hacerlo es que las personas se autocalifiquen y digan si ellos son así o no son así. Y lo digan con toda objetividad, con toda transparencia, para poder identificar si usted es líder o no es líder. O sea, un buen líder es el que construye con los demás. Entonces usted lo que tiene que preguntarse es si usted construye con los demás, es si usted escucha a los demás, es que si usted co-crea con los demás. Y si usted lo hace, entonces usted es un buen líder. Entonces la intención es poder tener ese tipo de descriptores. Entonces, ¿cómo se ayuda uno a medir los tipos, los grados de madurez? Es que yo sea capaz de medirme y que yo me autocalifique y que con la misma herramienta, quien es el líder mío, en el lenguaje anterior o antiguo, mi jefe, también me califique cómo soy yo en relación con esos comportamientos. Y si yo tengo personas que trabajan conmigo o coequiperos, entonces que ellos también sean capaces de calificar si yo tengo ese tipo de comportamientos. O mis pares, o sea, si yo soy el líder comercial, que el líder de manufactura diga si yo me comporto de esa manera o no me comporto de esa manera. Y el día en que yo recoja la autoevaluación mía, lo que dijo mi líder, lo que dicen mis coequiperos y lo que dicen mis pares, y lo ponga todo en una sola bolsa, eso lo que te va a señalar es cuál es el tipo de liderazgo que tú tienes, cuál es la descripción y los descriptores que tienes, qué tan maduras están esos comportamientos o esas conductas. Entonces, existen mecanismos para poder trabajar perfectamente el tema del liderazgo y medir la evolución. No se le olvide, lo que no se mide, no se mejora. Y lo que no se mejora, se empeora. Entonces, si quieren ser líderes, se tienen que medir. Se tienen que automedir. Y dejar que otros incluso te califiquen los grados de madurez en relación con ese tipo de comportamientos o de conductas.
Gracias, Sergio. Bueno, y aquí Jancelyn Oreña nos pregunta que cómo puede acceder a la grabación de la sesión. Una vez terminemos, el sistema nos lo descarga y lo compartimos por correo electrónico con las personas líderes de cada cámara, Daisy en Cámara de Medellín y pues Irma en Aburrá Sur, y se los compartimos. Bueno, le preguntan a Juan Alberto por qué tiene planeado la innovación a largo plazo. No, no es que esté en el largo plazo. Está presente todo el tiempo. Lo que debemos es hacer mucho más énfasis en el presente, porque definitivamente, pues, no hacerla estaríamos condenados a desaparecer. Hoy, si no incluimos la innovación como un elemento presente en la cultura de la organización, sería, pues, catastrófico. Entonces, no está para largo plazo, está en el ejercicio de cada uno de los líderes de la organización como un tema transversal, lo mismo que el imperativo de transformación digital, que son fundamentales en nuestra organización. Entonces, está presente. Gracias, gracias Juan. Bueno, aquí dos preguntitas para Sergio. Si tiene algún libro referido para este módulo, nos pregunta Carlos Londoño y Ginette nos pregunta que si este módulo sería importante trabajarlo por equipos o por temas. Muy Perdón, bien. por equipo y por Buenos temas. días. Buenos días. Entonces voy a referirme al tema de la siguiente manera. Libros. Claro que hay libros. Y los libros están en el material que se les entregó. Les debieron de haber enviado como un material de lectura. Y se entregan más o menos como entre 12 y 15 libros posibles de lectura. Y esos 12 o 15 libros que se entregan son libros resumidos. Son libros que están resumidos en tres o en cuatro hojas, en máximo cinco hojas. Entonces, mi sugerencia es que trabajen sobre esos libros que hay resumidos. Y si les llama la atención sobre el contenido de alguno de esos libros, entonces váyanse al libro completo. Listo. Entonces, mi sugerencia es trabajen tremendamente en libros que tengan que ver con liderazgo. Listo. Ahora me dicen que si hay una recomendación especial en relación a la manera de abordar el trabajo, yo les voy a decir cómo lo abordaría. También les coloqué eso ahí en el chat. Es, cojan los temas, el template tiene unos slides y tiene más o menos 10 o 12 hojas que hay que llenar o que hay que diligenciar y en las que se consolidan el trabajo que se haya hecho sobre este módulo. Mi sugerencia es que cojan una tabla de Excel y ustedes dicen, estas son las 10 o 12 slides. Y a cada slide pónganles responsables de temas. O ponen equipos o ponen personas individualmente consideradas. Listo. Y después hacen el trabajo en equipo. Entonces, no se queden todos trabajando en equipo todos los temas porque no terminan. Escojan los 12, los 10 temas, 6 temas o los 8 temas que tienen que trabajar y divídanlo entre personas. Y que esas personas presenten después al equipo el desarrollo de cada uno de los temas. Y que en el equipo le den feedback o lo retroalimenten para que mejoren las escogencias. Entonces, tienen que describir, por ejemplo, cómo son las características del líder de la compañía. Dele eso a que una persona o dos personas trabajen en eso. Tienen que describir cómo es un equipo de alto desempeño en la empresa. Entonces, que una persona o dos personas hagan ese trabajo y que lideren esas definiciones. El material tiene muchísimo, muchísimas soportes para poder hacer el trabajo de manera, digamos, entre comillas, veloz. Pensar lento, actuar rápido. Entonces, dividan ese trabajo entre todos y después se reúnen en equipo, hacen las presentaciones, enriquecen las definiciones, toman la decisión final y el que lo ejecutó hace los ajustes que tienen que hacer. Gracias, Sergio. Yo creo que aquí esta nos la pueden responder los dos. Nos la hace Carlos Londoño y dice: en la posibilidad de tercerizar un área de liderazgo, ¿puede definir esa importancia? Pues supongo un poco que es como si se puede o se debería tercerizar el área de liderazgo.
No sé muy bien, pues como que se Bueno, refiere, pero de pronto se lo conozco. sí, no. Vamos a tratar de contestar como esa pregunta. Miren, un tema, digamos, la definición de cuáles son los rasgos de liderazgo de la empresa, de cuáles son, perdón, los rasgos del líder de la empresa y de cuáles son las habilidades o las competencias o las destrezas que tienen que tener la empresa, o cuáles son los descriptores o las conductas que queremos de los equipos dentro de la empresa, deberían de estar adentro en la empresa. No se les olvide que esto es una consecuencia. Esto es una consecuencia de las escogencias del módulo número 2. O sea, yo no quiero ser un líder X, o yo no quiero tener unas destrezas X, Y o Z porque quiero tener unas destrezas. No, yo quiero tener unas destrezas porque quiero honrar la propuesta de valor y porque quiero ejecutar muy bien unas actividades específicas que fueron definidas en el módulo número 2. Entonces, cuando las empresas contratan a un tercero para que les haga ese trabajo, esa persona hace un trabajo teórico y no lo hace de la perspectiva de la empresa, desde los requerimientos de la empresa, desde las necesidades que tiene de entender bien el mercado, de tener vocación de servicio, de comprender el cliente, de trabajar en equipo, de construir largo plazo. Entonces eso le queda berraco a un tercero que lo pueda hacer sin estar adentro en la empresa. Me daría mucho susto que eso se hiciera. Ahora, que usted se quiera hacer acompañar de una persona que sea sensible al tema, que lo guíe, que trate de extraer lo mejor de todas las personas y que sea un líder metodológico, yo le digo, espectacular. Pero que él fuera a definir el líder que necesita la empresa suya, no, eso es muy complejo, porque el líder de su empresa va a obedecer a la estrategia, al propósito, a la propuesta de valor de su empresa. Y esa claridad la tienen es adentro, no la puede tener un tercero afuera. El de afuera, tráigalo para que metodológicamente le ayude a conseguir las definiciones. Pero esas definiciones todas tienen que ser construidas adentro. Le voy a dar un ejemplo. Voy a tener un código de ética. Y entonces contratamos una persona de afuera para que nos ayude a construir un código de ética. Eso es una locura. El código de ética se construye adentro, con la gente. O sea, yo le debo preguntar a la gente cuáles son las conductas y los comportamientos que deben de limitar la manera o de mostrarnos la manera en cómo nos debemos de comportar y cuáles son las conductas nuestras. Entonces traiga una persona que le ayude metodológicamente, pero esas definiciones que son como la médula de la cultura empresarial deben de estar adentro, definitivamente, creo yo. Bueno, Sergio. De pronto, Juan, ¿algo que agregarle? No, para mí también considero que es una actividad completamente indelegable el ejercicio de liderazgo. Hace parte del ADN y de la esencia de la organización. Diferente es a que uno contrate consultores y demás. O sea, en el mundo de la tercerización, muchos procesos operativos e inclusive estratégicos ya hoy se pueden tercerizar, pero lo que no es delegable es el ejercicio de liderazgo, pues, que es el ADN, la cultura, es la personalidad de la compañía. Entonces, en mi concepto, pues comparto lo que piensa el concepto de ser. Yo no lo haría. Entonces, adentro de la organización, diferente es que me haga acompañar, por supuesto, de expertos. Siempre va a ser necesario estar acompañado de expertos. Este mismo material es un buen ejercicio, pero al final es adentro quienes vivimos la organización, quienes debemos desarrollar esa cultura y esa personalidad para cada compañía. Bueno, y pues el chat está súper dinámico, hay muchas preguntas. Voy a hacer la última, que creo que no se ha respondido, las demás creo que ya se abordaron. Y adicional, pues tenemos los espacios de acompañamiento con las cámaras de comercio, que también podemos extender las preguntas allí. Esta la hace Juan Aristizábal, es más un caso práctico que una pregunta. Dice, las empresas que trabajan por proyectos con una estructura variable pueden pasar de tener 100 o 200 personas a pasar de tener 20 o 500 por el número de proyectos que lleguen a manejar. ¿Cómo considera que debe gestionarse la estructura? Es decir, si debe haber una planta fija para gestionarla o una estructura nuclear. Y bueno, y ahí luego explica un poquito más del tema, pero es básicamente eso. De pronto no sé cómo abordarían ¿Quieres? ustedes ese caso. Juan, ¿tú lo quieres decir primero? ¿Quieres que lo intervenga? ¿Qué quieres que hagamos? Si quieres, yo respondo una parte y luego tú me ayudas, Sergio.
Yo coloco el Dale, símil. dale. Yo puedo colocar el símil con mi compañía. Nosotros somos una compañía que manejamos muchos proyectos para varios clientes a quienes les tercerizamos servicios. La estructura esencial no cambia. Diferente es que la estructura operativa, pues, vaya evolucionando, vaya cambiando en función de cada uno de estos proyectos, pero en esencia la estructura central de la organización no cambia. Además que si tenemos incorporado en la estructura de la organización la cultura, el nivel de empoderamiento, el ejercicio del liderazgo con cada uno de los líderes y de las personas de la compañía, se va haciendo una transferencia de una manera escalonada o se irriga en toda la organización. Entonces, yo creería que la estructura en esencial no cambia. Por supuesto que pues habrán proyectos nuevos que haga que la estructura como tal, en términos de tamaño, se tenga que estrechar o ampliar en función de cada uno de los proyectos, pero en esencia no. Listo, entonces miren, voy a ser muy atrevido a complementar aquí a lo que dijo el doctor Juan. Mire, en el negocio de él, en la empresa que él tiene, es una empresa que se presta perfectamente para la pregunta que están haciendo allí, porque esa es una empresa en la que las plantas crecen o decrecen dependiendo de la demanda de los clientes. Entonces, si Juan hoy tiene, o Andes BPO, tiene hoy un contrato con Claro, y Claro le demanda 1.400 posiciones, mañana lo puede perder y pasa de 1.400 a no tener nada. Entonces tienen que tener una estructura vertebral, una columna vertebral que sea como la que se mantiene independientemente de las variaciones grandes que puedan hacer en el número de contratos. Entonces debe existir una estructura que sea una estructura, digamos, estable o columna vertebral. Y después de eso, usted puede tener una estructura que sea semivariable y que quiere decir que va a obedecer al número de contratos que aparezcan en su empresa dependiendo de los negocios que usted se haya ganado. Y una que es absolutamente variable. Entonces, usted tiene una estructura que es fija, una estructura que es semivariable y una estructura que es absolutamente flexible y que va a depender de si usted gana o pierde contratos. Ejemplo, Andes BPO. Ejemplo, las grandes obras o las grandes o las empresas que hacen grandes obras civiles. Entonces, usted puede tener más o puede tener menos contratos en un momento dado y entonces la estructura suya va a ser más grande o va a ser más pequeña. Listo. Le voy a dar otro ejemplo. En diciembre, para los negocios que están en el mundo del retail, en diciembre esos negocios deben de vender más o menos entre 4 y 6 veces lo que venden un mes promedio en el año y necesitan muchísima más gente. Entonces usted tiene una estructura que es fija, una que es semivariable y una que es absolutamente variable. Usted tiene que contratar un montón de gente y después esas personas se tienen que ir. Le voy a dar otro ejemplo. En el negocio de las flores, cuando llega Valentino, esos negocios, esas empresas que están en el sector de las flores, cuando llega Valentino en finales de enero, principios de febrero de cada año, tienen que doblar la planta, doblarla. O sea, tienen que conseguir el doble de personas y solamente lo consiguen por 2 o 3 meses. Entonces, tienen una combinación. Voy a dar una última sugerencia. Por ejemplo, en esas empresas es absolutamente clave que exista un equipo que sea el implementador de proyectos, el estabilizador de proyectos, el asegurador de la calidad de la implementación de los proyectos. ¿Por qué? Porque cuando crecen o decrecen, por decirlo de alguna manera, las plantas, las empresas crecen o decrecen la productividad, crecen o decrecen de manera tremenda la eficiencia. Entonces usted tiene que tener un equipo que cuando usted se gana contratos y que esos contratos son temporales o son por un tiempo limitado, cuando usted va a hacer la implementación, usted se demore el menos tiempo posible para que el proceso sea eficiente, para que sea eficaz, para que la curva de aprendizaje sea muy cortica. Entonces tenés que tener un equipo súper potente para asegurar que la curva de aprendizaje se acorte tremendamente en esas empresas en las que hay variaciones muy grandes de número de personas y de número de proyectos.
Eso, por ejemplo, en el negocio del software es tremendamente grande. Pues te pasa mucho, porque las demandas te entran como por olas. Entonces te llegan un montón y después se van. Entonces, ahí trate después de compartirte algunos elementos para contestar esa inquietud que tienes. Muchas gracias, Sergio. Bueno, ya, entonces para cerrar, muchas gracias, doctor Sergio, por los conocimientos, por el tiempo. Y muchas gracias, doctor Juan Alberto Ortiz, por compartirnos el conocimiento y dejarnos conocer un poco más de la empresa y también reconocer esos casos de experiencia y de buenas prácticas que se implementaron con Mega. Y bueno, pues ya para finalizar, pues muchas gracias a la Cámara de Comercio de Burrasur, a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y a todas las empresas que nos acompañan de Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño por el espacio. También agradecemos su participación y atención a todos los demás empresarios y personas que nos están visualizando. Les deseamos una muy feliz semana y que tengan un feliz resto de día. Excelente. Que estén muy Bueno, bien. a todos muchas gracias y siempre a la orden por acá. Gracias, Juan. Muchas gracias a todos y muchos éxitos en el desarrollo del módulo. Muchos éxitos.